A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Continúa la reunión de la Comisión Presidencial de la Constituyente. Veamos. Motivadora, fortalecedora. Con todos esos estamos en vivo y directo nuevamente desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en esta jornada histórica de debate con los sectores de la sociedad. En una primera instancia, el poder de la juventud y universitarios estuvo presente, también las mujeres, y ahora el sector de los cultores e intelectuales también tienen la oportunidad de dar sus aportes al debate constituyente. Vamos a escuchar palabras del profesor Adán Chávez, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien también se encuentra en la Comisión Presidencial Constituyente. De la participación para la organización de este sector. Ya lo decía Elías, esta es una asamblea, entonces, un conversatorio, un encuentro para seguir divulgando, así lo hemos hecho con todos los demás sectores y todavía nos quedan algunos para mañana y los siguientes días, sobre todo para, en la conversación, plantear, aclarar, manifestar qué fue lo que llevó al presidente Maduro a tomar esta decisión. Y cuáles son los elementos, las normas constitucionales sobre las cuales se está desarrollando ya este proceso constituyente. Como decía Elías, lo primero que hay que tener presente para todo el pueblo, porque todos nosotros, los que nos consideramos patriotas, incluso más allá de ser revolucionarios, revolucionarias, es el gran llamado que sigue haciendo el presidente Maduro, que seguimos haciendo nosotros entonces, como voceros, voceras, las compañeras, podemos decir, del presidente Maduro, es el llamado a la participación, el llamado a divulgar, a organizar sobre la base de este proceso constituyente que, como lo reportan la gran mayoría de las encuestas serias que se han publicado en los últimos meses, apoya, podemos decir con toda seriedad, aproximadamente el 86% de nuestra población. Porque es el porcentaje que ha estado manifestando desde hace semanas, meses, que no están de acuerdo con la violencia. Entonces es un porcentaje que podemos decir que apoya o debe apoyar sin ninguna duda este proceso constituyente, pero entonces hay que seguir divulgando, explicando, participando con nuestro pueblo. Es toda la tarea que tenemos de aquí en adelante. Entonces sabemos, acaba de decir Elías, el presidente Maduro ha tomado esta soberana decisión plenamente constitucional debido a la coyuntura a la que nos han traído los violentos, los sectores más fascistas de la oposición venezolana, que como sabemos está dirigida desde el exterior, dirigida fundamentalmente desde el norte, desde el gobierno norteamericano. Nos han traído a una coyuntura donde prácticamente la única salida para continuar en paz que se tenía, que se tiene, es el proceso constituyente, contemplado en la Constitución, los artículos 347, 348, 349. Entonces, el presidente Maduro, sabiamente, actuando como el gran estadista que es, como dice el doctor Escarrá, miembro de esta comisión, dando muestras de ese gran estadista que es, el compañero presidente Nicolás Maduro, tomó la decisión sobre la base, repito, de la Constitución vigente, la Constitución bolivariana. Y nadie debe dudar, y a quien tenga alguna duda, le seguiremos explicando. Ahí está la Constitución, revise, léala, vamos a estudiarla juntos y juntas las compañeras. Para el que realmente y honestamente tenga alguna duda. Es constitucional el llamado que hace el presidente Maduro. Y sobre la base de esa misma constitución, el presidente propone las bases comiciales sobre las cuales se va a desarrollar el proceso de selección y elección de lo que serán en poco tiempo los nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente propone y le va a hacer entrega, como lo manifiestan las normas, al Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro, definitivamente, es el poder de los cinco poderes que están contemplados en la Constitución Bolivariana,
Recordemos que eso antes no existía. Existía una oficina, el viejo Consejo Supremo Electoral, que dependía de otras instituciones. Solo a través de la Constitución Bolivariana es que se logra la aprobación de estos cinco poderes con los que cuenta ahora el Estado, la República, uno de ellos, poder soberano constitucional, el Consejo Nacional Electoral, es el árbitro, es el soberano. El presidente entonces entrega la propuesta y es ese poder el que finalmente decidirá cuáles son las bases comiciales. No son impuestas, es una propuesta. Decide el presidente sobre lo que está contemplado en la Constitución. Es una lista de líneas programáticas para el debate. Es una propuesta que considerará el pueblo en general en esta jornada de debates que ya se ha iniciado y que considerará seguramente en su momento la Asamblea Nacional Constituyente cuando se instale. Es una propuesta para fortalecer la Constitución vigente, otro tema que es importante tener en cuenta. No vamos a sustituir la actual Constitución, una de las cosas que ya andan diciendo por allí, y sobre todo los opositores, y algunos supuestamente confundidos, que dicen que son chavistas y que están molestos porque vamos a acabar con el legado de Chávez. Totalmente falso. Y si alguien lo dice realmente como producto de una confusión, bueno, para eso estamos haciendo estas asambleas y todas las que vienen de aquí en adelante, porque ahora vamos allá, a las catacumbas del pueblo, a explicar lo que haya que explicar. Entonces, vamos es a fortalecer la Constitución vigente. Y el presidente por eso ha propuesto 9 líneas programáticas que ustedes tienen la Gaceta, ¿verdad? La Gaceta, y esa la hemos distribuido y la vamos a seguir distribuyendo por todas partes. La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, fundamental, porque es precisamente este llamado a constituyente, dado el intento de la oposición fascista de continuar por el camino de la violencia, de continuar propiciando golpe de Estado, y por tanto de negarse de plano en cualquier circunstancia al diálogo al que tantas veces y por tantas vías ha llamado y sigue llamando el presidente Maduro. Entonces, objetivo fundamental y por tanto una línea de debate, una línea estratégica para el debate, la paz. O sea, esta Asamblea Nacional Constituyente es la Asamblea Constituyente de la Paz, convocada por el presidente Maduro soberanamente, constitucionalmente, porque es prácticamente la única vía que tenemos en este momento para que no lleguemos a lo que desea la oposición fascista, que es un enfrentamiento entre hermanos y hermanas. La otra vía, que es la que busca esa oposición, es la guerra civil. El que nos matemos entre unos y otros. Eso no ha sucedido ni sucederá. De allí la enorme importancia entonces de que la gran mayoría del pueblo efectivamente termine de entender lo que le haga falta entender y que termine de apoyar mayoritariamente todo este proceso constituyente. Para que efectivamente, como va a ser, nosotros no tenemos ninguna duda, continuemos en paz. Entonces esa es la primera línea programática, una línea estratégica fundamental. En este momento, el perfeccionamiento del sistema económico nacional, lógicamente, sabemos que una de las líneas de trabajo, para llamarlo de alguna manera, de la oposición, es la guerra económica que nos han impuesto. El guión diseñado por el imperio. Esa guerra económica la hemos venido superando con las sabias decisiones que ha tomado el gobierno nacional dirigido por el presidente Maduro, y terminaremos de derrotar esa guerra económica, pero fundamental entonces fortalecer lo que ya contempla la Constitución Nacional como el sistema económico del país. Pues hay que debatir y hay que introducir nuevos elementos para fortalecer lo que allí está presente. Sobre todo se puede definir
en un concepto general e importante, que es introducir lo que haga falta allí en la Constitución para pasar definitivamente del modelo económico rentista a un modelo económico post-rentista. Terminar de liberarnos definitivamente de la dependencia de la renta petrolera e ir a una economía verdaderamente mixta, productiva, diversificada, etcétera. Otro punto importante, y es una deuda que tenemos con Chávez, con nuestro comandante eterno, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones. Esos grandes logros sociales para nuestro pueblo, desde la Revolución Bolivariana, desde el gobierno que dirigió Chávez en su momento y ahora su hijo Nicolás Maduro, logros tan importantes para nuestro pueblo a través de las misiones, de las grandes misiones, que no están ahora contenidas claramente en la Constitución, hay que, pensamos nosotros, formará parte del debate en esa Asamblea Nacional Constituyente, pensamos nosotros, debe constitucionalizarse, como dice esta tercera línea. La ampliación de las competencias del sistema de justicia para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra las personas, homicidio, secuestro, extorsión, violaciones, violencia de género y contra niños y niñas, así como de los delitos contra la patria y la sociedad, tales como la corrupción, el contrabando de extracción, la especulación, el terrorismo, el narcotráfico, la promoción del odio social y la injerencia extranjera. Leo completa la línea porque es una de las más importantes desde mi punto de vista, porque precisamente por, podemos decir con toda honestidad, algunas debilidades que en esta área quedaron en la Constitución vigente, por la forma como se llevaron los debates en aquel momento, en 1999, éramos muy románticos todavía, los constituyentistas que estuvimos allí, éramos un tanto inocentes, y dejamos de alguna forma, lo ha estado diciendo el doctor Escarrá también, y todos, Elías y todos los compañeros, las compañeras de la comisión en sus exposiciones, de alguna manera dejamos desprotegida la Constitución. Y por tanto, desprotegido a nuestro pueblo, desprotegida a la nación contra estos delitos, parte de lo que está cometiendo la oposición fascista en este momento. Es lo que están haciendo. Eso se debatirá en la Asamblea Constituyente y debemos introducir allí todos los elementos necesarios para que efectivamente tengamos un nuevo sistema de justicia para erradicar la impunidad y todos estos delitos que están claramente expuestos aquí. En la quinta línea, la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Por ejemplo, las comunas, consejos comunales. Eso hay que constitucionalizarlo. Una línea para el debate. La defensa de la soberanía e integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero. Eso también quedó débilmente contemplado en la actual Constitución. Hay que introducir los elementos que nos permitan, en situaciones como esta, luchar de manera más directa y de forma constitucional o con los elementos constitucionales necesarios contra los intentos de injerencismo extranjero. La reivindicación del carácter pluricultural de la patria mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales. Todas las líneas están relacionadas y con todos y todas nosotros. Y nosotros y nosotras, las compañeras. Pero esta séptima línea es sin duda la que se relaciona más directamente con este sector al que el presidente Maduro y todos nosotros le damos tanta importancia. La reivindicación del carácter pluricultural de la patria mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas. Nos dicen que tenemos al presidente en línea. Presidente Maduro.
¡Que viva Maduro! ¿Nos oye, presidente? Vamos a oír al presidente. Los escucho. Mucha emoción aquí, presidente. Sí, he estado pendiente hoy. Debatiendo, pero fundamentalmente por su llamada. Adelante. Bueno, un pequeño saludo que quiero transmitir porque he estado muy pendiente de las consultas y el debate que se ha abierto a partir de la iniciativa constitucional de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Que sea un gran proceso popular, democrático, libre, de construcción de las respuestas que necesitamos para establecer la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con pueblo, la paz con soberanía. Verdaderamente impresionante y emocionante también los debates que se han dado. Hoy he estado pendiente de los debates con los estudiantes de las universidades, de los liceos, con la juventud. El debate que hubo con las mujeres, extraordinario, las intervenciones claras, siempre apasionadas. Y bueno, esta jornada que arranca apenas ahora con la cultura. Yo he dicho que esto es una constituyente ciudadana, una constituyente profundamente social, popular, pero ojalá de verdad logremos que sea una constituyente cultural, de la nueva espiritualidad, de la cultura, de la identidad venezolana. Una profunda constituyente que toque la raíz y el mestizaje profundo que ha creado nuestra forma de ser, el ser venezolano. Así lo creo. Una profunda constituyente cultural. Creo que sería lo único que le agregaría al decreto. Una constituyente ciudadana, social, popular y cultural. Que convoque a todos los cultores, a los creadores, a los que escriben, a los poetas, a los dramaturgos, a los actores, a las actrices, a los que cantan, a los que tocan, a los músicos, músicas, a todos, los convoque a todos a la paz. Así como le hemos dado un instrumento a 800.000 niños y niñas y jóvenes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, así como le hemos dado un tablón para expresarse a más de 300.000 niños que ahora están en el sistema de teatro César Regifo, así como le hemos entregado casi 100 millones de libros a nuestros niños en las escuelas. ¿No? Ellos le cambian el instrumento musical por la capucha, por la máscara, por el chopo, por la piedra, por la violencia, no, no. Llevemos los instrumentos musicales y que más nunca nadie le cambie el instrumento musical a un joven por la piedra, por la violencia, no, ya basta, que cese la violencia. Pero sobre todo la violencia con la composición del odio. Así que vayamos a consolidar la Venezuela profunda, la cultura, la identidad, la nueva venezolanidad que ha surgido en estos años de revolución, ¿sí? Revolución, hermoso concepto, hermosa palabra, hermosa vivencia que nos ha tocado experimentar. Revolución es lo que necesitamos. Cambios revolucionarios necesita Venezuela. Y cambios revolucionarios que los haga el protagonista de esta historia. Y el protagonista de esta historia son ustedes, hermanos y hermanas. Más nadie es protagonista de esta historia. Ahí está Román Chalbó. El más grande director de cine que yo conozca, porque conozcamos. Ahí está, protagonista, Román, de esta gran obra, que es activar el poder constituyente originario. Tienen que ser ustedes, tienen que ser el pueblo, la gente humilde, de a pie. No es un diálogo entre cúpulas, que una cúpula se niega a dialogar. No es un diálogo entre élites, no, es un gran diálogo nacional, ciudadano, social, es un gran diálogo cultural, es un diálogo de todo. Yo he utilizado el poder que ustedes me dieron para entregarles el poder a ustedes. Esa es la fórmula clave y confío en eso totalmente como confío en lo que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Tengo una confianza absoluta en el poder constituyente originario.
y sé que de esta vamos a salir bien liberados, muy bien liberados. Vamos a salir más fuertes, mucho más fuertes vamos a salir. No podrán imponerse los que odian, los que montan falsos positivos, nacionales e internacionales. No, no podrán imponerse. Fíjate, yo estaba viendo aquí en Twitter, estaba viendo aquí la portada, no sé si ustedes la han visto, la pueden buscar ahí, la portada del periódico El Tiempo, de Bogotá, Colombia, jueves 4 de mayo. Toda la portada es un muchacho incendiado, el muchacho que se incendió en Chacao. Y dice, Venezuela, represión brutal en protestas anticonstituyente. El manifestante víctima de las llamas. ¿Ah? Y lo ponen, bueno, para justificar, cultivar el odio. Ponen como que lo hubiera incendiado la guardia. O quién sabe, el gobierno lo hubiera mandado a quemar. Y así dio la vuelta en Madrid, en Bogotá, en Miami, en el mundo entero. Sembrando el odio suficiente para justificar una intervención extranjera, para justificar un magnicidio, para justificar un golpe de Estado, para justificar la violencia generalizada. Ese es el fascismo. No tiene otro nombre, es el fascismo. Pero no podrán con nosotros, que lo sepan los fascistas del mundo. Aquí tenemos ahora la constituyente, nuestro escudo, nuestra lanza, nuestra espada, nuestra verdad. Y con la constituyente vamos a reconstruir bases profundas de amor, de convivencia, de armonía, de reencuentro entre los venezolanos. Imagínense ustedes que no existiera en este caso de tantos casos, los videos que ellos mismos difundieron, donde este grupo de muchachos ya identificados, que forman parte del eje, de los ejes y las células de violencia de ellos, asaltan a un funcionario y ellos mismos en su violencia les explota la moto y se queman. Luego el muchacho fue abandonado en una clínica por quien lo trajo, Américo de Gracia lo trajo, Desgracia que se llama, lo trajo, el diputado Américo Desgracia trajo a 40 muchachos en dos autobusetes desde el Estado Bolívar, y les pagó y los entrenaron y los trajeron a quemar Caracas. Este es uno de estos muchachos que está gravemente quemado su cuerpo. ¿Quién lo trajo? ¿Maduro o la MUP? Pregunto yo. Porque me acusan a mí. Yo a ese muchacho, si puedo hablar de esta forma, me perdonan. A ese muchacho le dimos liceo, le dimos escuela, le dimos universidad, le dimos todas las facilidades para educarse. La revolución le dio patria, le dio educación, le dio cultura. ¿Quién le dio un arma? ¿Quién le dio el arma? La derecha. Ellos son la cultura de la violencia, de la intolerancia, del odio. La cultura del fascismo. Nosotros somos la cultura de la paz, de lo grande, que debe ocupar todos los espacios de la patria. Tenemos que dar una gran batalla por la verdad, frente a tanta manipulación. Hay un pueblo que espera por nosotros ahí. Por eso felicito a Elías Agua, camarada, a Adán Chávez y a todo el equipo de la Comisión Presidencial por estas jornadas extraordinarias de consulta a todos los sectores. Ahí estaba explicando los temas fundamentales de esta convocatoria. Yo busqué por todas las vías, saben ustedes, en la circunstancia más adversa, busqué todas las vías de diálogo. Que viniera UNASUR, vino UNASUR. Que no era suficiente, vinieran los expresidentes, vinieron los expresidentes. Que no era suficiente que viniera el Papa, vino el Papa. No, ellos no quieren diálogo. Ellos son la cultura del antidiálogo, si eso se puede llamar cultura. Ellos son el antidiálogo, ellos son la violencia. Y bueno, después de que declararon una insurgencia, y así lo entendí yo, activé todos los planes, el plan Zamora, para la contención
constitucional de la insurgencia que ellos han declarado. Estamos enfrentando una insurgencia armada que se pone la máscara de marchas pacíficas que ya todo el mundo sabe que simplemente son la puesta en escena, la mascarada para luego dejar la violencia instalada. Han destruido más de 1000 comercios. ¿Ustedes se acuerdan en la reforma propuesta por nuestro comandante Chávez en el año 2007, que ellos decían que la reforma, que le íbamos a quitar la panadería, el abastico a la gente humilde? Bueno, los únicos que le han quitado el abastico, el comercio, la venta empanada y sus negocios a los humildes, a los que trabajan en los barrios y en los lugares populares y en las calles, son ellos, porque le han quemado y saqueado más de 1000 comercios a más de 1000 hombres y mujeres que trabajan y viven de su trabajo. Han quemado más de 100 unidades modernas del sistema Metrobús. Le han quitado el servicio a casi unas 500.000 personas. El servicio de Metrobús se los han quitado. Han atacado un hospital, el materno infantil. Pero el diario El Tiempo de Bogotá, la basura de la oligarquía bogotana, silencio, porque ellos solo nos odian a los bolivarianos. Y tienen ya sus planes listos para ellos venir a Bogotá, desde Bogotá a Caracas, a gobernarnos. Mejor no le respondo con lo que hay que responderle, porque estamos en la hora de la cultura. Entonces, atacar un materno infantil, un hospital, quemar bibliotecas, atacar ambulatorios de barrio adentro. Y pare usted de contar qué no han hecho. Asesinar a su propia gente, etcétera, etcétera. Frente a esa insurgencia armada no me quedaba otro paso. Yo ruego que se me entienda, y sé que se me entiende, pero si alguien que me escucha aún no entiende, yo ruego que me entienda. El único camino a la paz para recomponer, reunificar y encaminar a nuestra Venezuela es el poder constituyente originario, es la Asamblea Nacional Constituyente. Y sueño con el día en que el pueblo elija con voto directo, como el pueblo va a elegir, con voto directo, secreto y universal, bajo la rectoría del poder electoral. Sueño esos días en que el pueblo elija a sus constituyentistas. Ojalá sea mitad mujer, mitad hombre. Y ojalá la mitad de todos esos componentes sean jóvenes, que representen a la generación del futuro, que ya tiene en el presente garantizado su vida. Ojalá, lo sueño, y ya lo estoy viendo ese sueño. Somos la generación que Chávez nos llevó a ver la cara a la victoria, la cara a nuestros sueños hechos realidad. Y sueño el día en que en las próximas semanas llueve, truene o relampaguee, una vez electa con voto directo, secreto y universal, estar presente en la instalación de la Magna Asamblea Nacional Constituyente para activar el poder constituyente originario. Lo sueño y lo vamos a vivir, Venezuela, vamos a vivir ese sueño. Y se abrirán las compuertas del gran diálogo. Y le abriremos los horizontes a la convivencia, a la paz. Han tratado de criticar, y es un gran debate que hay que dar, el derecho que tiene nuestro pueblo a ser protagonista de la constituyente. Yo he convocado una constituyente profundamente ciudadana, social, popular y cultural, y para elegir con voto directo, secreto y universal a los constituyentes territoriales, como se hizo la vez pasada, y para elegir diputados y diputadas constituyentes de los sectores sociales que ya son protagonistas de la vida del país. ¿Qué más democracia? Esa es la verdadera democracia. Rompe los esquemas de la democracia burguesa formal, de la democracia burguesa hipócrita y falsa. Sí, que vayan los trabajadores, porque los trabajadores son los que producen la riqueza de este país. ¿Cómo es que me dicen que los trabajadores no pueden tener constituyentistas directos?
Sí. Que vayan los estudiantes y los jóvenes, que son varios millones de jóvenes y estudiantes, gracias a Dios. ¿Cómo es que los estudiantes y los jóvenes no pueden tener voz? Que vayan las comunas, los comuneros, los misioneros, los miembros de las misiones. ¿Cómo es que no pueden tener constituyentes directos? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién lo prohíbe? ¿Luis Almagro? ¿Quién lo prohíbe? ¿Julio Borges? ¿Quién lo prohíbe? ¿Ramos Alú? Yo estoy convocando a la democracia verdadera, profunda, protagónica, participativa. Y a la democracia directa, sí, directa. Que le arda a quien le quiera arder. Creo en la democracia directa. Que tenga la voz, que tenga el espíritu directo del trabajador, de la clase obrera, del profesional, del estudiante, del joven, del comunero, del misionero. Qué alegría me dio ver el debate ayer con los movimientos sociales de las personas con alguna discapacidad. Bueno, que elijan a sus constituyentes. Tienen su base, tienen su fuerza. Qué feliz me voy a sentir el día que yo vea a los constituyentistas que representan la voz y la fuerza de las personas con discapacidad por primera vez en la historia de la humanidad con sus diputados y diputadas directos electos por ellos. Por primera vez en la historia de la humanidad. Como por primera vez en la historia de la humanidad hubo constituyentistas indígenas, de nuestros pueblos indígenas, en la constituyente del 99. Y ahora va a haber aún más constituyentes indígenas. Y nuestros pensionados, bueno, ¿por qué los pensionados? Si son protagonistas de esta época histórica, han sido reivindicados, son más de 3 millones, ¿por qué no pueden tener sus voces allí? ¿No? Que esté la experiencia, la sabiduría de nuestros pensionados. Que esté la fuerza de esperanza y de futuro de los estudiantes y la juventud. Que esté la columna vertebral de los campesinos, de los pescadores, de las campesinas, de la clase obrera. Creo en una constituyente profundamente social. Así que bueno, grandes debates que nos apasionan. Ha salido una consigna, yo escucho una consigna que creo que tiene sentido. Las mujeres la cantaban hoy, constituyente sí, violencia no, constituyente sí, guarimba no. Y en la Plaza Caracas escuché una consigna que cantaba el pueblo de Caracas, una gente que había ahí de San Juan, del Valle y de Petare, gritaban una consigna. Cuando yo dije, ¿quieren diálogo? Bueno, ahí tienen diálogo constituyente. ¿Querían elecciones? Ahí tienen elecciones, elecciones para el poder originario. Y la gente empezó a gritar, voto sí, balas no, voto sí, balas no. El pueblo tiene sentido lo que debe ser su destino. Y vayamos entonces, yo los llamo a ustedes, queridos compatriotas, escritores, poetas, actrices, actores, pensadores, pensadoras, artistas plásticos, están artistas plásticos de gran renombre, a ustedes, dramaturgos, cineastas, intelectuales, a todos y a todas los llamo, a que se conviertan en un gran motor. Váyanse a los espacios culturales, a UNEARTE, a los teatros, váyanse a donde están las orquestas, váyanse con corazón llanero a cantarle al llano profundo y a decirle constituyente, al corazón salsero de los barrios a decirle constituyente, al corazón urbano a bailar rap, hip hop y a decir constituyente, al canto, a la canción necesaria de Alí, ahí vi a Sol, un abrazo Sol, y a todos los Alí primeristas que nos abrazamos y decimos con Alí constituyente. Váyanse ustedes entonces con su palabra, con su amor, este es nuestro destino, busquemos la victoria por la vía de la constituyente. Busquemos la paz por la vía de la constituyente y hagamos una constituyente profundamente cultural que sea inolvidable para todas las generaciones que vengan hacia el futuro. Que sea inolvidable y que nos permita marcar el rumbo de lo que debe ser nuestra patria. Tengo una gran fe en las fuerzas constituyentes que se van despertando. Se van despertando. Hay dos vías.
la vía de la paz, de la constituyente, de la democracia, de la libertad, del pueblo protagónico, o que se imponga el fascismo, el odio, la manipulación, el golpismo, que vengan a gobernarnos desde Bogotá, desde Washington. ¿Qué queremos? ¿Constituyente o golpe? ¿Constituyente o intervencionismo? ¿Qué queremos? La constituyente es la garantía de la independencia, la soberanía, el protagonismo. Gracias a Dios, tenemos que decir, por la sabiduría del constituyente del 99, y gracias al comandante Chávez por habernos dejado ese poder, poder constituyente, está activado, les pertenece a ustedes. Vaya, vamos con ese poder, pues, más allá del más allá. A cantar, a bailar, y cuando nos convoque el CNE, todos a votar. Bueno, compatriotas, otra buena noticia que les tengo el día de hoy. Bien, lo que es la fe del pueblo, la confianza del pueblo. Ustedes saben que entre los nuevos instrumentos que hemos construido, además de los CLAP, de la gran misión de abastecimiento soberano, bueno, está el carnet de la patria. Un gran instrumento de participación para perfeccionar el sistema de misiones y grandes misiones que además vamos a constitucionalizar en la constituyente. Carnet de la patria es un gran sistema que debe ir instalándose para organizar la fuerza del pueblo con cada vez mayor capacidad para atender los problemas reales del pueblo. Carnet de la patria, mira, ahí aparecen los carnets por todos lados. Hoy llegamos a 13.029.583 carnet de la patria, una guará. Les digo de verdad, nunca pensé que íbamos a pasar, íbamos a llegar a 13 millones, nunca lo pensé. Bueno, yo le digo a todos los que tienen el carnet de la patria, carnet de la patria, a levantarse pues, y vamos a constituyente, con el carnet de la patria y todas las fuerzas democráticas de nuestro país. Que Dios bendiga a las fuerzas del pensamiento y la cultura, que Dios bendiga a la constituyente cultural. Hasta la victoria siempre. Gracias, hermano. Abrazo, presidente. Gracias por esa llamada, gracias por esas reflexiones. Chávez vive. ¡Viva Nicolás Maduro! Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Un gran abrazo desde aquí al camarada Nicolás, al hermano Nicolás. Y seguiremos apoyándolo como mayoría del pueblo. Oyendo al presidente, estaba recordando de alguna manera al comandante Eterno, que nos sigue diciendo, relacionado con esta constituyente cultural, todo hombre revolucionario es un hombre de la cultura. Toda mujer revolucionaria es una mujer de la cultura. Y pienso ahora que podríamos decir, todo hombre de la cultura debería ser revolucionario. Toda mujer de la cultura debería ser revolucionaria. Y decirlo así para seguir llamando a la reflexión. A la reflexión. Pero eso es válido también para campesinos, para campesinas, para pescadores, para pescadoras, para personas con alguna discapacidad, para estudiantes, para todos los sectores sociales, donde personas, compatriotas, sin ser oligarcas, sin ser hijos o hijas de oligarcas, apoyan a la oposición, a esta oposición fascista además. Hay que seguirlos llamando a la reflexión. Y es válido recordar también entonces a Salvador Allende, el presidente mártir, que dijo en su oportunidad, sobre todo para los muchachos, las muchachas, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Eso es válido para todos y todas. Porque efectivamente todos nuestros sectores, nuestra población en general, que no es oligarca, e incluso algunos oligarcas han recibido beneficios de esta revolución. ¿Y por qué apoyan a la oposición? Bueno, de alguna manera tiene que ver con la revolución cultural que venimos adelantando y que ahora tenemos que acelerar a través de la Asamblea Constituyente. Revolución cultural
para seguir derrotando la alienación en la que aún se mantiene parte de nuestra población. Porque ahí está la respuesta. El presidente Maduro lo mencionó en sus palabras de ahora. Eso es porque se relaciona esa alienación con la guerra mediática que nos han montado durante años y años. Guerra mediática que se transforma o que lleva a una guerra psicológica. A través de los medios de comunicación privados, en su gran mayoría, nacionales e internacionales, durante años le han estado inoculando a nuestro pueblo esa alienación, el consumismo, el egoísmo, los antivalores, pues. Y han logrado, a pesar de estos 18 años de revolución, pero como estamos durmiendo con el enemigo, como el título de aquella vieja película, siguen ejerciendo influencia considerable sobre parte importante de nuestra población. Y han logrado entonces incluso inocular esa gran cantidad de odio que se manifiesta en estos actos terroristas. Odio, y un odio entonces hacia todo lo que huele a chavismo. Es terrible. Y bueno, contra eso tenemos que seguir luchando con mucha fuerza a través de la revolución cultural que tiene que ver con los medios de comunicación y con todo lo que nosotros desde la cultura, en ese sentido amplio, tenemos que desarrollar, acelerar la marcha para seguir construyendo una verdadera revolución cultural. Y entonces acabar definitivamente con esos antivalores y entonces construir o reconstruir nuestros valores patrios, nuestras raíces ancestrales. Aquí está nuestra hermana, madre Noelí, como vocera de nuestros pueblos originarios. Forma parte de esa revolución cultural el rescate de nuestros ancestros, de nuestras raíces ancestrales y en definitiva nuestros valores espirituales, nuestros valores de hermandad, de humanismo, de solidaridad, de vivir verdaderamente en comunidad, del verdadero amor hacia los semejantes. Todo eso es revolución cultural y entonces se relaciona precisamente muy oportuna en el tiempo, además, la llamada del camarada presidente, porque estábamos comentando la séptima línea que se relaciona directamente con eso, voy a leerla de nuevo, que dice: reivindicación del carácter pluricultural de la patria mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas en nuestra diversidad étnica y cultural. Es la unidad en la diversidad que tenemos que seguir construyendo. En nuestra diversidad étnica y cultural como garantía de convivencia pacífica en el presente y hacia el porvenir, vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad. Una tremenda línea estratégica fundamental para todo lo que tenemos de aquí en adelante en este proceso constituyente y que debe llevarnos definitivamente a esa revolución cultural que nos permitirá llegar al punto de no retorno de esta revolución. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Construir, decía el viejo camarada que nos dejó físicamente desde hace varios años. Algunos están de acuerdo con él, otros no. En algunos de sus planteamientos, los estudiosos sobre todo de la filosofía marxista, revolucionaria, me llega ahora a la memoria Ludovico Silva. Ludovico Silva. Ludovico, refiriéndose a estos temas, incluso si mal no recuerdo, creo que tiene uno de sus libros, tiene ese título. Él decía que teníamos que construir la contracultura, teniendo en cuenta que la cultura, en ese sentido amplio, que nos han impuesto es la cultura capitalista.
y que entonces nosotros tenemos que construir la contracultura, que podemos decir, interpretándolo y coincidiendo en ese planteamiento de alguna manera, que también podemos decirlo, es construir la cultura socialista, humanista, la cultura de la lealtad, del vivir verdaderamente en comunidad. Hoy lo hablábamos de alguna manera con Noelí en estos espacios que hemos tenido entre reunión y reunión, entre asamblea y asamblea. Ella decía, nosotros realmente, yo me di cuenta después, y me disculpas que te mencione de esa manera, Noelí, pero coincide en este momento y lo recuerdo. Una conversación que tuvimos ella y yo, nosotros verdaderamente vivíamos en socialismo. Yo me di cuenta después, ya adulta, ella se refiere a cuando estaba niña. Y bueno, el presidente Chávez siempre lo decía, y yo creo que nosotros compartimos eso, los revolucionarios, las revolucionarias. En nuestros pueblos originarios está de alguna manera el origen del socialismo, que algunos teóricos estudiosos llaman el socialismo primitivo. Quizás haya que quitarle ese apellido. Es el, o colocarle otro, el socialismo originario. Y es a lo que tenemos que volver, o parte de lo que tenemos que rescatar. Y construir entonces definitivamente la contracultura, como dice Ludovico, o la cultura socialista, la cultura humanista. Y pienso que es válido decir también la cultura patriótica, porque esta cultura de vivir verdaderamente en comunidad, la cultura humanista, va más allá de alguien que no quiera definirse directamente como revolucionario o revolucionaria, pero sí cabe en la definición de patriota, que tiene que ver con defender la libertad y la soberanía y poder entonces vivir reconociéndonos en nuestras diferencias, vivir verdaderamente en comunidad, en paz. Es entonces parte de lo que tenemos que seguir construyendo, lo que se relaciona con esta séptima línea estratégica, línea para el debate, línea programática. La octava, muy importante también, un gran acierto de nuestro presidente Maduro, proponer la garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud, tales como el uso libre y consciente de las tecnologías de información, el derecho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades, la protección a las madres jóvenes, el acceso a una primera vivienda y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos, entre otros. La juventud. Juventud, divino tesoro, aquella vieja expresión, ¿verdad? Pero la juventud es el presente a la que tenemos que asegurarle el futuro. Para las nuevas generaciones, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, etcétera, etcétera, tenemos que asegurar esta patria libre y soberana y en paz, sobre todo para las futuras generaciones. Y la nueve, una de las líneas que incluso ha causado o ha sido motivo de burla para algunos sectores de esta oposición fascista, y es fundamental también para todo lo que vamos a seguir construyendo y para asegurar el bienestar de las futuras generaciones. La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente con mayor especificidad, se refiere con mayor especificidad a lo que ya tenemos en la actual Constitución, los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad. Esas son líneas, entonces decía, para el debate. Es una propuesta. Seguro que surgirán nuevas, otras líneas. Pero allí hay un sustento, una base bien importante para estos debates previos y todo lo que se originará y se desarrollará una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Con ese reto, compañeros, compañeras, bueno, una breve
aunque no tan breve introducción, para oír sus opiniones, pero antes le vamos a dar la palabra al querido compañero constituyente también, poeta, fiscal valiente, embajador, actual embajador de nuestro país, de nuestra República en Italia. Vamos a darle la palabra y luego a ustedes, muy importante para nosotros, oír sus opiniones, sus sugerencias, si hay alguna pregunta, etcétera, etcétera. Estamos tomando nota de todas estas consideraciones en las diferentes asambleas y elaborando documentos para llevarle directamente al presidente, que como ustedes han visto, está todos los días y a cada momento pendiente del desarrollo de cada reunión, de cada asamblea, y solicitando entonces los documentos que están surgiendo de estas conversaciones, de estos debates. Tenemos una propuesta que tenemos entendido fue elaborada con ustedes o con algunos de ustedes, si no con todos y todas, para 8 derechos de palabra, que nos van a servir para eso entonces, para tomar nota de sus sugerencias, propuestas, incluso preguntas si hubiese alguna duda al respecto. Pero entonces antes oigamos a Isaías. Adelante, camarada poeta. Un abrazo y un saludo para todos. Ustedes son los representantes de la sensibilidad del país. Ustedes son los cultores de las distintas manifestaciones del arte. Son los verdaderos cultores de la espiritualidad del país. Son los que pueden expresar de cualquier manera, con gestos, con el cuerpo, con la palabra, con las imágenes, con la música, los que pueden expresar la verdadera sensibilidad de este país. Yo quiero darles un saludo en primer lugar del Cuerpo Diplomático Europeo. Cuando supieron que venía para acá, para este tipo de actividades, hicieron mucho hincapié en que de parte de ellos les trajera el saludo comprometido del Cuerpo Diplomático de Venezuela en Europa. Allá estamos trabajando también por la paz. A pesar de que es difícil también en el exterior trabajar por la paz, lo estamos haciendo. Una matriz comunicacional internacional y una matriz política de algunos gobiernos pretende, de alguna forma, tratar de volver a europeizarnos, tratar de volver a conquistarnos, tratar de volver a decir que descubrieron América y que nosotros estamos colonizados y subyugados todavía con un guayuco por ese pensamiento. En esa actividad que nosotros realizamos allí por la paz, me tocó participar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela en una actividad sobre los acuerdos de paz en Colombia, no auspiciada por el gobierno colombiano, sino auspiciada por un grupo de gente con sensibilidad, un grupo de gente como ustedes, artistas, músicos, gente con de las universidades, intelectuales, estudiantes, obreros, que querían rendirle un tributo a estos acuerdos de paz. Y me pidieron que en nombre a varios, a todos los embajadores o jefes de misiones diplomáticas, especialmente de los países latinoamericanos, diéramos un saludo en ese momento. Yo les quiero leer
el saludo que en aquel momento di, porque el saludo fue, para variar un poco ese protocolo fastidioso de la diplomacia, un poema, la lectura de un poema a la paz, que en este momento realmente puede ser un poema que podemos perfectamente manejar en Venezuela. Es alucinante cómo la paz te hace sentir en casa. Los santuarios superan sus historias de guerra y el límite inexacto entre lo tuyo y lo mío revisa todo concepto de pobreza y riqueza. La soberbia deja de ser infinita. Los océanos y las montañas renuncian a dividir el mundo. La paz es una geografía que nos comprende. Un día la paz dejará de ser blanca. Tendrá el color de las banderas de cada pueblo y estará en su lenguaje la frecuencia oscilante de la música. Todos realmente entendieron este poema como un saludo a esos acuerdos de paz en Colombia. Llegué el viernes en la noche para estar con ustedes unos cuantos días, unas semanas, posiblemente más de un mes, y después regresaré de nuevo a mi trabajo. Mi trabajo, que no es mi trabajo es este, no aquel. Aquí es donde me siento más feliz. Tengo 6 años en Europa. A uno se le olvida un poco el país. Es decir, se le olvida las costumbres del país, los alimentos, la música, el tono de voz de los venezolanos, el brazo puesto sobre el hombro. Allá hay mucha distancia, ¿sí? Y la racionalidad europea nos ocupa el pensamiento y nos aletarga un poco la sensibilidad. El europeo es demasiado racional. ¿Sí? Hay un raciocinio que está en todo. Los trenes llegan a la hora exacta. ¿Sí? Usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad en el automóvil sin necesidad de que el pito se lo diga. Hay una cebra blanca para cruzar las calles y usted la cruza cuando cambie la luz, aunque no haya un solo vehículo en el lugar. Hay una cultura distinta a la nuestra, totalmente distinta. Tan distinta que uno allá se siente demasiado solo, demasiado aislado. Aquí me he sentido muy feliz en 2 días, en el de ayer y en el de hoy. La primera asamblea fue con, creo que con los empresarios. La segunda asamblea fue con los indígenas. La segunda o la tercera fue con las personas discapacitadas. Ustedes no se imaginan cómo me he sentido en esos 2 días, cómo me he llenado intensamente en esos 2 días de Venezuela con 2 discursos que oí. El de una indígena, de una mujer indígena, y el de una persona discapacitada que hablaba con señas. Era como si uno estuviese en otro mundo. Él hablaba con señas y yo estaba embebido de cómo aquella persona con señas tenía un discurso tan coherente,
tan impactante. Tan sólido, tan conmovedor, tan certero. Y manejaba aquellas manos y aquellos gestos de una manera realmente poética, no hay otra manera de decirlo. Eran unos movimientos como los de Sandra cuando está bailando. Sí. Pero nos hemos sentido felices en Europa y especialmente en Italia, porque el discurso nuestro, porque el planteamiento nuestro en Venezuela no es un planteamiento aislado. Posiblemente no tengamos el apoyo formal del gobierno de allí. Posiblemente no tengamos el apoyo formal de las instituciones de allí. Pero tenemos el calor de lo humano. Cuando uno llega a una universidad y da una conferencia, aquellos muchachos se meten en la conferencia como si estuvieran vivos en la palabra de uno. Sí. Se quedan después con el sentimiento, se quedan después con la seguridad de que ellos en algún momento tendrán futuro, porque nos ven a nosotros como una referencia, como un faro importante en el mundo, porque no nos ven como Venezuela, nos ven como América Latina, y América Latina les está dando un ejemplo que ellos no se imaginaban que habría. Ahora es nosotros los que los estamos descubriendo a ellos. Y cuando decimos que no nos sentimos solos, también lo decimos porque tenemos de compañero en esta lucha, en mi opinión, al dirigente más importante del mundo en este momento, al Papa Francisco. La importancia del Papa Francisco, la importancia de la política vaticana del Papa Francisco es significativa para América Latina. Por el Papa Francisco se pudo realizar la reunión con la cual Obama y el gobierno norteamericano reconoció que se habían equivocado siempre con la Revolución Cubana, que creían que la podían derrotar y que llegaron a la conclusión de que era inderrotable, porque la firmeza de esa revolución y la capacidad de resistir de ese pueblo es una pared que ni siquiera se brinca. Es una pared que no se puede ir de lado. Es una pared en la historia. ¡Viva Cuba! ¡Viva! Pero no solamente se expresó con Cuba, también formó parte de la paz de Colombia. Y ahora nos acompaña a nosotros en una política de diálogo y de paz para Venezuela. A mí se me ocurre pensar, lo digo desde mi modesta opinión, que América Latina tiene dos políticas que en este momento conviven con ella. La política de la violencia auspiciada por el norte y la política de paz auspiciada por el Vaticano.
Una es absolutamente material, individualista, egoísta. La otra es profundamente espiritual. Independientemente de que comulguemos o no con la Iglesia Católica, no es un problema de iglesia, ni de credos, ni de rezos, ni de oraciones. Es un problema de entender al mundo como una unidad. El mundo no es de nadie. El mundo no es como pretenden algunos imperios pensar que les corresponde como una propiedad privada. El mundo es de todos. Y dentro de ese todo está profundamente la creencia espiritual con todas las religiones y las no religiones que existen. Esa es la forma realmente de comprender y de entender la paz. La paz es el bien. Es el bien que tienen todas las religiones. La paz es el amor que triunfa sobre el mal, que derrota el mal y la violencia en todas las religiones. Todas las religiones tienen dentro de su contexto ese planteamiento, el mal y el bien, el amor y el odio. Y siempre el bien derrota al mal y el amor derrota al odio. Nuestro proyecto en este momento por el que estamos aquí, por el que conversamos, discutimos, por el que ustedes traen opiniones, es un proyecto que está inscrito fundamentalmente en el bien y en el amor. Y por eso estoy absolutamente seguro que nosotros vamos a triunfar y a vencer. Quiero concluir la exposición para darle la oportunidad a ustedes, porque esta asamblea es de ustedes, no de nosotros, y ya les hemos quitado bastante tiempo. Un abrazo solidario para todos y los quiero mucho, como siempre. Gracias. Abrazo solidario para ti también. Escucho el palacio bastante conmovedor y expresivo de nuestro embajador en la República de Italia, Isaías Rodríguez, quien también forma parte de la Comisión Presidencial Constituyente, en donde él ha hecho importantes reflexiones sobre lo que en realidad sucede en América Latina, según una visión reflexiva. Dos estrategias, la estrategia de la violencia patrocinada por los Estados Unidos de Norteamérica y la estrategia de la paz patrocinada por el Vaticano. Vamos a seguir escuchando lo que ocurre en este espacio. Ahora le tocará el turno a cada uno de los cultores e intelectuales que se están presentes en el Salón de Ayacucho dar sus propuestas y perspectivas. Aquí están, están listas, sí. ¿No te habían avisado? Oye, problema del equipo coordinador, ¿no? Entonces permíteme, Román, permíteme rápidamente leer los que están aquí en la lista para que no vaya a ser que no les hayan avisado, ¿no? Para que se vayan preparando. Después de Román está Caterín Castillo, luego Julio Oropesa, Vidal Colmenares, Sandra Rodríguez, Edgar Moreno, Sandino Primera, e Isabel Chela Vargas. Los ocho derechos de palabra. Los cultores e intelectuales de poder expresarse en el Salón Ayacucho acerca de su perspectiva de los aportes a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar palabras del cineasta Román Chalbaud, quien en estos momentos va a ejercer su derecho al debate. Después de oír a Isaías, me cuesta muchísimo hablar. Superar esa belleza de palabra, esa humanidad, me hizo acordar cuando hablaba de los europeos
de hace muchos años, me voy a parar aquí mejor, ¿verdad? Porque hace muchos años fui a un banco y el banco había cometido un error terrible y yo me puse furioso y le dije a los del banco, si estuviéramos en Alemania, eso no pasaría aquí. Y dentro del banco, que era un banco venezolano, trabajaba una señora alemana que se volteó y me dijo, pero aquí es más humano. Y entonces, lo que tú has vivido allá, ¿verdad? Entonces me recordó mucho ese momento y es maravilloso. Yo estoy feliz de estar aquí. Yo estoy aquí por culpa de Pérez Jiménez, porque a mí me metieron preso en la época de Pérez Jiménez y fue una maravilla, porque vi en las torturas de la Seguridad Nacional, en aquel edificio donde yo había trabajado antes de Office Boy, porque había sido la Creole Petroleum Corporation, y ahora esa era enfrente de la Experimental Venezuela, donde yo había estudiado primaria, y yo me conocía el edificio de memoria, vi las torturas más terribles. Estuve preso con la gente más inteligente del momento y con la gente que tenía una verdad que yo desconocía. Y allí adquirí una conciencia social que yo no tenía. Tuve que agradecerle a Pérez Jiménez que me hubiera mandado allá, ¿verdad? Porque quizás si yo no hubiera ido preso, no pensaría como pienso ahora. Yo vi torturas terribles y vi gestos maravillosos. Trajeron a un tipo, lo desnudaron y le cayeron a sablazos, a machetazos. La sangre brotaba y aquel hombre aguantó muchísimo. Y como lo habían desnudado, se llevaron la ropa. Cuando se llevaban los pantalones, él dijo, en el bolsillo van 10 bolívares, no se los roben. Y se devolvieron y le siguieron dando. Eso fue maravilloso. Me hizo tomar una conciencia estupenda. Había una cosa muy curiosa. La mujer de Pérez Jiménez era una chalbó. Y mi hermana, que era muy joven, era una de las fundadoras de COPEI. Y mi hermana era muy aguerrida. Nos respetábamos mucho pensando de diferentes maneras como debe ser. Y mi mamá era deca. Pensábamos totalmente distintos y no convertimos la casa en una guerra civil. Eso no debemos hacerlo. Y entonces, toda esa gente que conocí allí me dijo, aquí hay otro mundo, un mundo que yo desconocía, y tomé una conciencia social enorme, y por eso estoy aquí. Yo estoy, pero enormemente emocionado, enormemente feliz de todo lo que ha pasado. Para mí Chávez fue algo maravilloso, ¿verdad? La presencia de Chávez. Yo fui con el presidente Chávez a inaugurar la Villa del Cine. Fuimos a inaugurar UNEARTE, ¿verdad? Y era maravilloso cómo aquel hombre hizo lo que hizo, pensaba como pensaba y nos ha dejado este legado que lo llevaremos hasta el final. Gracias, Román. Venceremos. Compañera Caterín Castillo. Castrillo. Ah, es Castrillo. Por acá. Allá está. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches ya. Saludos a mis compañeros y compañeras de la cultura, a la comisión. Bueno, yo quiero comenzar a decir algo se dice muy fácil, pero que cuesta un gran esfuerzo y nos ha costado un gran esfuerzo, que desde el año 2005... para acá, gracias a las políticas culturales, a las políticas de acceso al libro y a la lectura, hemos logrado generar más de 10.000 títulos
traducidos en 50 millones de ejemplares que se le ha dado acceso al pueblo venezolano. ¿Sí? Políticas que eran solamente un trabajo para las élites, para que un pequeño grupo de personas tuvieran acceso al libro y a la lectura. Y yo lo recuerdo como una mujer joven, como generación Chávez, que en mi casa teníamos que privilegiar o la comida o un libro. Y siempre teníamos que privilegiar, por supuesto, la comida. Entonces, haber venido del conocimiento de una plataforma del libro y la lectura, de una plataforma que se creó gracias al pensamiento orientador que dio el presidente Chávez de crear toda una cantidad, no solamente de editoriales, sino de un sistema nacional de imprenta, de una imprenta nacional de la cultura. Gracias a eso, muchos y muchas jóvenes como yo nos formamos como correctoras, nos formamos como traductoras, nos formamos como editoras. Y por eso es que llamamos hoy a que todos esos jóvenes y todas esas jóvenes que le parece súper valiente ir y quemar maternidades, ir y quemar un camión que da y un autobús que se utiliza además para la defensa de otros jóvenes y otras jóvenes como nosotras y como nosotras, que se vengan a construir, que se vengan a hacer libros, que se vengan a hacer música, que se vengan a hacer patria. Para eso estamos nosotras y nosotros aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este llamado a la constituyente, así como el presidente Chávez en el 99 declara que estamos en una emergencia nacional, porque estábamos, bueno, frente a una institucionalidad totalmente corrompida, viciada, enferma. Ahorita estamos en una oportunidad de generar otras alternativas y generar políticas, no en cuanto a esas institucionalidades, sino en cuanto a una crisis muy fuerte que tenemos, que no es solamente el riesgo de perder la paz, es el riesgo de perder una cantidad de políticas culturales, es el riesgo de perder todo un trabajo sostenido de años, es el riesgo además de perder la conciencia crítica y la generación de una nueva cantidad de jóvenes que pueden venirse para acá a trabajar y que piensan que lo valeroso es ir a destruir las cosas. Eso no es así y esa no es nuestra apuesta desde este lado. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir a fortalecer la defensa del conocimiento libre, del acceso al conocimiento libre en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Vamos a fortalecer además la internacionalización de nuestra cultura. Así es, saquemos más allá de Venezuela toda esta potencia que tenemos en cultura y esa diversidad cultural de nuestros jóvenes, que es lo que decíamos, ¿no? Es la cultura urbana, es la cultura del llano, es la cultura de los Andes, es toda una cantidad y una diversidad cultural tan rica que tenemos en Venezuela, que tenemos que potenciar e internacionalizar con muchísima más fuerza. Y por supuesto, dos cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que es importante celebrar, al menos desde la plataforma del libro, desde las políticas del libro y la lectura, la existencia, por primera vez en nuestro país, de un diplomado del libro y de la lectura, y es un diplomado que se creó gracias al conocimiento colectivo de jóvenes que trabajaron durante muchísimos años en las plataformas culturales y en las plataformas editoriales. Así que vamos para allá, y nuestro llamado es a esa juventud que piensa que lo bueno y que lo valeroso es en ir a destruir. No, el llamado es a construir la defensa de la patria y la defensa de la democracia. Vamos a construirla y vengan y súmense a este proceso constituyente. Gracias, Caterín. La juventud en la revolución cultural. Julio Oropesa. Muy buenas noches a todos estos patriotas que dan la cara todos los días y a todos los compañeros cultores y cultoras, los artesanos que están por ahí. Soy Julio Oropesa, artesano, hacedor de sueños a mano y custodio de los saberes de lo que se hace para vivir. Eso lo dijo una compañera que también está por ahí, que es una luchadora y tiene un libro de las heroínas de Venezuela que se llama Eunice. Eunice, un aplauso para ti. Los artesanos somos un ejército de hombres y mujeres prestos para esta lucha. Esta lucha en el campo de las ideas, en el campo de la
constituyente. Nos declaramos constituyentistas todos los artesanos y artesanas de Venezuela y somos, como decir, los hermanos pequeños de todos estos cultores, gente que tiene tanto talento. Ellos dan la cara en la revolución, ustedes dan la cara en los canales, en el teatro, en la dramaturgia y en tantos otros aspectos culturales, en el canto que nos dejó Alí. Y bueno, queremos hacer propuestas desde el punto de vista que el artesano también es hacedor de leyes. Somos pueblo constituyente, porque en los años 90, tiempo de la Cuarta República, logramos hacer que se nos aprobara una ley, la Ley de Desarrollo y Protección, Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal. Y recientemente hicimos que se aprobara en Caracas una ordenanza de artesanía, construida con las manos de los artesanos. Es por eso que nosotros creemos que somos también importantes en esta lucha como ciudadanos integrales. Somos padres, somos madres, abuelos, hermanos, amigos y sobre todo somos revolucionarios porque somos trabajadores no dependientes. Al ser trabajadores no dependientes estamos contra un sistema explotador. Nosotros no explotamos ni nos dejamos explotar. Es así también como reconocemos en Chávez el hombre que hizo que nos vieran, que el artesano estuviera ahí presente en el 309 de la Constitución, que podríamos hacer una sugerencia, que está en el capítulo está en los derechos económicos. Está dentro de los derechos económicos. Quisiéramos que se construyera un capítulo que hablara de los derechos culturales cuando se trata del aspecto de los artesanos y artesanas de la patria. Ahora, también el artesano como ser integral va con todo, ¿verdad? Con todos esos nuevos aspectos que el presidente ha lanzado y con lo que dice el camarada Dan, que puede ser ampliado. Nosotros tenemos que ver con todo, con la paz, tenemos que ver con los jóvenes. De hecho, hay artesanos jóvenes. Yo comencé como nieto de artesano y ahora soy abuelo de artesano también. Entonces, todas estas variables, el artesano también hace poesía, también hace teatro, también hace canto. Ahí está Tamara Lías que nos está acompañando, una artesana cantora, que bueno, también da de lo suyo. Y queríamos proponer jocosamente, como siempre ha sido el camarada Chávez, una fábrica de ganchos, porque yo creo que esta cuerda de diputados que están haciendo, que están en flagrancia, que entendemos que el Ministerio Público debería actuar de inmediato, ponerle los ganchos, vamos a fabricar ganchos para los diputados terroristas, para esos diputados terroristas. Y aunque no quisiéramos que la Constitución que viene, porque es que si no va a ser una nueva constitución, sino una constitución ampliada sobre la base de una constitución que se construyó humanista. Como decía Chalbó, Román Chalbó, maestro, que la señora dijo que aquí era más humano, es verdad, y Chávez nos devolvió la historia, nos devolvió a Bolívar y nos devolvió esa humanidad que Alí cantaba en su canto, que sea más humana la humanidad. Entonces, no quisiéramos que fuera punitiva la constitución, pero sí deberíamos establecer claramente lo que es la traición a la patria, lo que es ya el llamado a la violencia, lo que es el llamado al terrorismo, que si bien está tipificado, me hago la pregunta, y como dijo Chávez también, porque siempre uno debe tener Chávez por delante, ¿cómo es que somos irreverentes, pero a la vez somos leales? Yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio Público no ha actuado? ¿Por qué estos muchachos destruyen? Estos muchachos destruyen todo lo que encuentran a su paso, un materno, un mercal, un camión, un metrobús, todo lo que a nosotros nos favorece, las bibliotecas, o sea, son quemadores de libros, mosca con eso, ¿sí? Son perseguidores de la vida y de la abundancia, del bien. Nosotros luchando porque los alimentos lleguen a todos los hogares a través de los CLAS y ellos tratando de que los alimentos no lleguen. Claro, es por ahí por donde ellos tuvieron su gran victoria el 6 de diciembre, como dicen todos, una victoria pírrica, como dijo Chávez. Pero nosotros haremos, nosotros los artesanos, también ponemos nuestro corazón y nuestras manos para construir la patria,
para hacer constitución, para ser constituyente. Y esta revolución, estamos citando a otros países, el poeta Isaías, que yo le llamo el fiscal de la dignidad, porque él valientemente fue un canal de televisión. Fíjese que el canal de televisión vive engañando a la gente en todas partes del mundo. Y nuestro fiscal los engañó a ellos y dijo que había un golpe de Estado. Un aplauso para él. Entonces, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero es que uno se apasiona aquí. Yo estaba aquí temblando porque ¿qué voy a decir yo? ¿Qué puede decir un artesano? Un artesano lo que sabe es hacer cosas hermosas para las damas, para el hogar, para todo. Y de hecho yo quisiera que fuera tomado en cuenta la artesanía como se explica en el punto 7, que es de la identidad, de nuestra identidad, y que en cada ministerio, en cada institución, en cada hotel Benetur, en cada embajada, en cada consulado, la muestra de un artesano diga lo que es Venezuela, nuestra identidad nacional. Sí. Que nosotros hablemos a través de nuestras manos, que vienen de nuestro intelecto también y de nuestro corazón. Hace un rato le comentaba ya en la sala a José Félix Riva, a un historiador, que bueno, que yo no sabía de historia. Y le hacía honor a Bolívar también, porque Bolívar luchó con gente que no sabía de historia, que no sabía de escuela. Luchó con los descamisados, con los campesinos, ¿verdad? Y con lo que se decía no era digno de hacer patria. Para esos entonces, por un imperio terrible español que después mutó en el imperio gringo, como dice Ali de nuevo en sus canciones. Pero entonces, yo le decía que esa gente que no sabía de escuela, que no sabía de estudio, hizo la historia. Hizo la historia y nuestra historia es de grande. El enemigo es gigante, pero Chávez nos recordó que nosotros también somos gigantes. Entonces, si la lucha es de gigantes, nosotros venceremos. Gracias por esta oportunidad. Que vivan los artesanos y las artesanas de Venezuela. Que vivan. Que vivan los poderes creativos del pueblo. Que vivan. Gracias, Julio. Aquí hay un compañero en la lista, el que viene, pero no veo el arpa. Siempre está al pie del arpa. ¿Qué va a cantar? Adiós, Barranca de Arauca, Barranca de Arauca. Vidal, bienvenido. Gracias. Bueno, un saludo para todos, cultores y cultoras de los diferentes lugares del país que hoy nos damos cita acá para, bueno, para aportar de una u otra manera nuestros saberes ancestrales que traemos de nuestros abuelos. De ese amor a la patria, de querer, como dijo el profesor ahora, de que antes se vivía más en socialismo, porque yo me acuerdo de donde yo me crié, en mi Caño Indio lindo, en mi monte querido, que si volviera a nacer, quería nacer allá otra vez, que cuando algo nos faltaba a nosotros, nosotros íbamos del vecino, o el vecino nos lo mandaba a nosotros, si nos faltaba maíz, si nos faltaba topocho, si nos faltaba cualquier rublo que faltara, uno iba ahí y conseguía. ¿Por qué ahora no regresamos a eso? ¿Por qué tanta mezquindad? ¿Por qué vemos a las personas que pensando que están de lado abajo de los hombros de nosotros? No, todos somos iguales. El comandante Chávez nos enseñó, sacó la cultura donde estaba enterrada, la sentó en la mesa, nos las puso de frente y nos los dijo mil y tantas veces que no lo hayamos entendido todo. A lo mejor sí, pero estamos todavía a tiempo de entender. No tiremos por la borda tanto esfuerzo, tanta sangre que derramaron nuestros libertadores, Simón Bolívar, Hugo Chávez Frías, tanto que nos trajo esta patria bonita, que es tan hermosa, y que, bueno, pidámosle al Creador que jamás en este país se derrame una gota de sangre por odio, por no, nosotros, donde venga el odio, nosotros vamos con el amor. Bueno, vamos a luchar porque eso sea, por eso, como un humilde
trabajador cultural, que vengo de las redes de patrimonio cultural, CEI Diversidad, donde se ha formado y poco a poco vamos trabajando, hemos trabajado a través con el profesor Benito, con todo lo que se ha hecho ahí, donde ya hay a nivel nacional más de 10.000 cultores y cultoras registrados en los diferentes renglones. Entonces, yo mi pedido sería que dentro de la carta, los arreglos que se hagan con la constituyente y todo lo que constitución, se anexe claramente lo que tenga que ver con cultura, que se aclare de una vez ese capítulo, o sea que todo cultor debe ser tratado por igual, porque no es uno más que el otro, que el que... El que hace el muñeco, el que canta, el que hace el verso, el que hace la poesía, porque no hay cosa más hermosa, como lo dijo el profesor Isaías, eso con la música, con esos versos. ¿Dónde nos llega eso? Yo no creo que una persona que venga comido de la rabia y oiga lo que el profesor explicó a través de las poesías, no se le vaya a caer el arma de las manos. No creo que lo ataque, porque es eso. Y para finalizar, quiero cantarles unos versos o una tonada a ese gran hombre que yo sé que de donde el Creador lo haya puesto, nos está vigilando y estará siempre vigilante. Lo que con amor se siembra, con amor sigue creciendo. Miren cómo el comandante sigue comandando al pueblo. Ay, ay. Lleva chaqueta de azul con encajes de luceros. Tiene que mirar hacia arriba todo aquel que quiera verlo. Ay, ay. Patria, patria, porque la patria es primero. Así dijo el comandante y así tenemos que hacerlo. Ay, ay. La gloria del comandante cada día sigue creciendo. El pueblo lo bautizó como el comandante eterno. Ay, ¡la lucha sigue! Gracias, Vidal. Chávez vive. Sandra Rodríguez, en el derecho de palabra. Bienvenida. Saludos a todos. Un beso para todos. Bueno, para mí es un poco complicado. Yo pienso muy extraño. Eso de la realidad que vivimos, esa violencia. Estamos en un proceso constituyente buscando la paz. ¿Cómo interpretan esa realidad violenta? Eso lleva a preguntarse, bueno, entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad, esa verdad que de aquel lado es como ellos dicen. Y de este lado es como nosotros decimos. Entonces hay un combate ahí que no se dirime por medio de la palabra, por medio del diálogo, sino con esa quemazón y esa locura. Muertes, incendios, de todo. Entonces me lleva a decir que la verdad es una cosa muy relativa de acuerdo a los pensamientos, a la forma de pensar. Me pregunto si no será necesario una escuela del pensamiento. ¿Cómo se piensa? ¿Ah?
¿Qué es? Perdone, tío mío, él es mi tío. Yo no creo en el bien y el mal, tampoco creo en Dios, pero amo a ese Papa, así como te amo a ti. Es decir, ¿por qué no se puede vivir en paz? Hay un sistema de pensamiento que se ha impuesto en el mundo, que es el cartesiano y que es el culpable de que hayamos degenerado en esta serie de capitalismo, neoliberalismo, egoísmo, homocentrismo, se dice. ¿Ah? Que no les importa nada la Pachamama, el fracking y todos esos químicos para explotar los minerales. Entonces, también hay que pagar hasta por el aire que respiramos. Y es el cuánto hay para eso. O sea, 300.000 bolívares por matar, 200.000 bolívares por incendiar y 100.000 bolívares por tirar piedras o trancar calles, una cosa así. Entonces, lo primero es la verdad es relativa. Sin ninguna duda. El bien y el mal, eso lo pongo en duda, puesto que yo tengo 70 países encima, en 3 continentes, y de un país a otro, por ejemplo, cuando yo fui a Japón, que yo cumplí los 21 años allá, entonces lo que a mí me... Toda esa enseñanza que me dieron mis padres, y además en la escuela, voy a Japón y resulta que yo hago algo, voy al baño para bañarme, y entonces entra aquel gentío, hombre, mujeres, niños, y yo me pongo a pegar gritos. O sea, el sentido del pudor, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, eso es relativo a la cultura de cada pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cuál es nuestra cultura? Rescatar nuestra cultura, reafirmar la venezolanidad, como lo dijo Freddy Ñáñez, cuando éramos el, ¿cómo era la cosa? El Estado Mayor para la Cultura. Eso no se hizo, no se ha hecho. Debemos rescatar la venezolanidad. Esto que está pasando ahorita no es venezolano. Eso es importado. La verdad que nos pintas ha sido fabricada por la mentira. ¿Es cierto o es falso? Entonces, ese parcelamiento que hay del pensamiento aquí en Venezuela, en Occidente, hemisferio occidental, parcelado en disciplina, ese, tú eres bailarina, no te metas en eso. Apura, me lo dijiste. Como el artesano aquí que dijo que voy a decir, usted tiene una cabeza para pensar y ha dicho verdades. Estoy plenamente identificada con eso. ¿Dónde quedó la visión sistémica integral del país de Hugo Chávez Frías? Para eso sirve la integralidad. Aquí está el maestro Aristóbulo Ituri, mi tutor, que le consta cómo hicimos entre él y yo el programa integral de danza para las escuelas bolivarianas. Ahí está nuestro compañero Adán Chávez, que le consta todo lo que hicimos en Barinas y todo lo que hicimos en Los Llanos y en 20 estados del país. 2 millones de personas, 1 millón de niños, niñas, padres, representantes involucrados en eso. ¿Qué se integró? Todas las danzas. ¿De cuántas etnias? 11 o 22 etnias. 22 etnias. Universalizamos aproximadamente 6 o 7 en todo el país. Danzas indígenas. Por primera vez nosotros pusimos los jibis y los piaroas juntos en una sola danza. Eso le dio la vuelta al país. En el idioma jibi,
Esa era la danza del entierro, creo. No recuerdo cómo se llamaba. Entonces, integramos las danzas tradicionales, originales de nuestras, las populares, ¿qué más? No me acuerdo. Más las artes escénicas, es decir, de la danza clásica, la académica, la neoclásica, la contemporánea. Tuvimos que incorporar también parte del teatro, por lo menos para que supieran cómo era la actuación. Eso era entero el programa integral de danza. No sé si se me queda algo por ahí que no recuerdo. Y eso tuvo un éxito grandísimo. Trajimos 10, 11 núcleos aquí a Teresa Carreño. ¿Qué pasó con todo eso? Eliminaron eso. ¿Por qué? Porque la cultura de la competencia. Hay un grupo muy famoso que yo ni siquiera sabía que existía. Ah, pues le dio celos que nosotros en 3 años habíamos arrasado con todo el país. Entonces, ese ego es precisamente lo que va en contra del proceso revolucionario. Los intereses personales. Los intereses personales. Yo quiero ser famosa. No puede ser. Usted debe ser reconocida si lo vale y si es aceptada y si es humilde o si, bueno, también se puede no ser humilde. Y decir que por favor den más zapatillas para la danza para evitar que vayan a quemar las calles. Yo también podría decir eso. Y pedir que me devuelvan todos los millones que nos quitaron. Bueno. ¿Verdad? Para eso es la audiencia que estoy pidiendo, porque van 2 años que nos deben. Trabajado. Bueno, entonces no estoy de acuerdo con esa parcialidad, el parcelamiento de las disciplinas. Nosotros debemos integrarnos. Nada va a ser el pobre artesano o la pobre bailarina o el pobre actor si no tenemos un ministerio de comunicación e información que nos haga la segunda para que la gente se entere. No podemos desmontar y penetrar el imaginario colectivo si la Villa del Cine y sus productores no hacen el trabajo de pintar la realidad, nuestro lado de la verdad y el lado de la verdad de ellos, como debe ser, usando la libido también. Claro, lo que es igual no es trampa. Una escuela de ética, del proceder ético. ¿Qué es la ética? O sea, porque hasta los ladrones tienen su código de ética, ¿o no? Los jampones. Nosotros debemos también tener un código de ética. No sé si eso se puede meter en la constituyente. Normar qué es el deber ser, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pinta eso? ¿Cómo se escribe eso? Eso no puede ser solamente un artículo de la Constitución. Eso se tiene que estar en alguna ley. ¿Cuál es el delito? O sea, yo puedo defecar en plena calle. ¿Ah? Y que me tomen fotos y que... ¿Ah? Eso debe ser penalizado. Debe haber alguna normativa que diga qué es el deber ser y qué es lo que debe ser penalizado, digo yo. Bueno, y aquí estaría hasta mañana, pero no tengo tiempo y ustedes tampoco. Y no me pidan que baile La Muerte del Cisne.
Un beso para todos. Como Vidal terminó con una tonada, tú tienes que terminar con un pase. Gracias, Sandra. Gracias. No, no hay derecho a réplica. Gracias, Sandra. Edgar Moreno. Aquí. Moreno Uribe. Ajá, allá, adelante, compañero del teatro. Muy buenas noches a todos. ¿Ah, sí? No trabajo con micrófono. ¿Qué decir bien y mejor que lo que hablaron los anteriores? Nada. Aplaudo y firmo todo lo que ellos dijeron. Hay aquí en la Constitución que nos dejó Chávez el artículo 101, que yo lo voy a leer porque quizá no lo conozcan o es bueno que lo leamos. ¿Por qué? Porque en la reforma de la Constitución que vamos a hacer, este artículo hay que ponerle el ojo, porque es la clave de todos los problemas del mundo cultural. Y el mundo cultural es el mundo de la sensibilidad, para que no veamos a jóvenes incendiando. Y bueno, mejor no cuento lo que ustedes vieron. Artículo 101. El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Ojo con eso. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadores culturales del país. Muy lindo escrito, no existe en la realidad. Y lo digo yo, con 48 años de periodismo en este país, mi país. Quizá cambió algo durante los últimos 18 años. Y termino. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones. Aquí está el artículo que tienen que imponer los nuevos constituyentes. Y los que son periodistas tienen que velar para que se cumpla. Yo lo digo por... Lo digo por mi trabajo. Yo peleo con los artistas cuando por teléfono me quieren dar una información y les digo, mándamelo por escrito para que esté completo. Yo, los nuevos constituyentes, que le echen ojo al artículo 101. Yo no sé a quién se le ocurrió esta magnífica idea, pero hagan la realidad. Hagamos la realidad. Y yo me hice venezolano por la enseñanza de tres personas: César Rengifo, Román Chalbó y Hugo Chávez. Buenas noches. Gracias, compañero. Venga. De la estirpe de los primeras, Sandino. ¿Qué vas a cantar tú? Adelante, camarada. Bueno, muchas gracias y es un compromiso, ¿verdad? Asumir vocería, habiendo tanta gente aquí, que sabemos que es bien sospechosa la forma de selección, pero aquí estamos, pues. Aquí estamos. Y bueno, pero es el reto poder llevarlo de forma pacífica, ¿no? No. El reto, un gran reto,
porque estamos a favor. Nosotros decimos que somos aspirantes a revolucionarios porque sabemos que somos hijos del capitalismo. Eso fue el quien nos crió realmente, en definitiva, en lo concreto, en los hechos, más allá de la batalla de las ideas. Ha sido nuestra madre patria, ha sido el capitalismo. Es la que nos parió, la que nos dijo que era lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo. Y en esa discusión, bueno, nos toca estar a favor también de la paz, porque no estamos pendientes de golpearnos porque pensamos distinto, de agredirnos físicamente, más allá de que las ideas puedan agredir a otras ideas, ¿no? Y la intención es derrumbar las ideas que sean proestériles, las ideas esas que no dejan nada al final, que no dejan nada. En definitiva, una revolución cultural es eso. No, aquí no invitaron a los cultores, pero aquí yo veo es un gran grupo de trabajadores de las artes, y eso es parte de la ambigüedad en la que nos hemos desarrollado como sociedad. Cuando hablamos de una revolución cultural, estamos hablando de revisar cómo estamos comiendo, cómo nos vestimos, si es necesario en cabima a 40 grados de calor, una corbata hasta arriba porque te dicen que tienes que vestirte formalmente. Esa es la revolución cultural, es la medicina que estamos haciendo, cómo nos vamos a curar, de qué forma nos vamos a curar el cuerpo. De resto, lo que nosotros podamos hacer como oficio, como esfuerzo físico, no está de mano, pero bueno, será parte del desarrollo de esa idea que vamos a hacer con nuestro esfuerzo a través de la canción, a través de las artes, en este caso que estamos trabajando ahora aquí en las artes, el teatro, de la artesanía, de las múltiples expresiones artísticas, vamos a favorecer, vamos a promover esas ideas que nos ayudan a construir una identidad venezolana realmente, y no, como decía antes, justificar la corbata en cabima a 40 grados de calor porque es como de estúpido eso, y nosotros no estamos a favor de la estupidez ya. Ya no. Nosotros, y digo, ¿cómo se llama? Me decía Maduro, cuando digo nosotros, es náhuatl, eso sí es un gentío, no, digo, quiero a mi manera, me refiero cuando digo nosotros, estamos hablando de mucha más gente que no cabe en este cuarto. Estamos hablando, nos recordamos a gente que sería importantísimo que estuviera aquí, pero no me voy a poner a llorar por eso. Aquí haría falta Gloria Martín, aquí haría falta Lilia Vera, aquí haría falta Nicolásito Agüero, aquí harían falta mucha gente importante, ¿no?, que tiene mucho que decir y que dar en este sentido pues, de la revolución cultural. Yo, por ejemplo, mira qué arrecho, no estamos al aire en cadena, ¿sí, verdad? Ah, bueno. Que nosotros, toda esta situación nos puso en nuestros hogares, en la mayoría de los hogares venezolanos, a comer arepa de topocho, no, arepa, a la mi preferida, que es la de batata, una de la batata, arepita de batata con yuca mezclada, o arepita de berro con pimentón verde. ¿Por qué nosotros no hacíamos eso antes? ¿Por qué tenía que suceder una cantidad de cosas negativas, de saboteo, de autosaboteo? Teníamos que seguírsela poniendo más en bandeja de plata a quienes toda la vida nos han dominado culturalmente, hasta el tema de la alimentación, y creímos que era una sola forma de una harina precocida, porque no existieron otra harina precocida. Tampoco vamos a llorar por eso, a ponernos ahorita a llorar por eso. Digo esto, es para ver la magnitud del acumulado, de desarraigo del pensamiento, de aterrizar las ideas, de aterrizar tanta palabra, tan lo cultural, aterrizarlo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo cultural? De aterrizarlo en lo concreto para poder estar en mejores condiciones ante esta batalla cultural y poder justamente generar más confianza en quienes fueron inoculados con el odio, con la duda de que la revolución fuera la solución, porque es así, la revolución es la gran escuela de autoayuda del mundo. Quien no lo quiere aceptar no entiende entonces lo que significa ser una revolución, sobre todo en nuestras condiciones de país mina, tan rico, ¿verdad? Imagínate que Jamón gobernaba un país que es una mina, pero sin ideas, y cuando digo ideas, él es una idea colectiva. Una idea que ahí está su poder, en su capacidad
colectiva, su capacidad de no ser individual, y yo estoy siendo individualista ya quedándome pegado con el micrófono. En definitiva, es necesario y es un gran reto poder hacer una revolución en nuestras condiciones. Las revoluciones siempre han sido atacadas, veamos la historia. Toda vez que alguien ha dicho viva la revolución, viva el socialismo, enseguida atacado. Enseguida Chávez no tenía ni 2 años de presidente y ya decían que era un tirano, que era un dictador, que era las 1000 ofensas, que era autoritario. O sea, hay que ver, ¿verdad?, qué nivel de estupidez nos fueron inoculando a través, sobre todo, de los medios. Pues no, estamos en una condición de desigualdad mundial. Las revoluciones, quienes queremos hacer una revolución, estamos en unas condiciones desiguales, seguimos siendo una oposición a un sistema establecido que es el que está a favor del capitalismo, que es el que está a favor del individualismo, que es el que está a favor de la jerarquía, de la jaladera de bola y de todas esas cosas que nosotros queremos dejar de ser definitivamente, queremos dejar de ser eso definitivamente y ser originales, más espontáneos desde el punto de vista de que tengamos siempre el ingenio ahí pendiente, que se liberen, decía Chávez, ¿no?, que se salgan todos los genios de la botella. Sigamos, ese tiene que ser el espíritu todavía más que nunca hoy. Sigamos impulsando que salga el genio y a que nos atrevamos a decir y a proponer cosas en lo concreto. Y para finalizar, quisiera irme con una propuesta, que es una propuesta que tiene mucho rato dando, recorriendo el país. Nosotros estamos pendientes de la paz siempre, repito, insisto en eso. Nosotros siempre hemos estado a favor de la paz. Por eso que esta policía y estos cuerpos de represión que en algún momento fundó el Estado en su origen, no quiero ponerme intelectual, pero bueno, de ahí nacen estos cuerpos represivos. En su origen es ese, ¿no? Es reprimir. Pero qué diferencia cuando hay una revolución que está proponiéndose como idea, como desarrollo social que tiene el poder de gobernar, y no son los mismos cuerpos de seguridad de cuando yo estaba más chamo, estudiante, que sape gato, ¿verdad? Ay, eso sí, sape gato totalmente. Hoy no es así y todavía siguen hablando de libertad, pero yo también quería finalizar hablando... incluyendo a quienes creen que en la revolución... es la enemiga, que se la están comiendo con las máscaras de películas extranjeras y toda esa vaina, una actitud medio comando, demasiado PlayStation, demasiados videojuegos, demasiado tiempo ocio improductivo. El ocio productivo es otro, demasiado tiempo de ocio improductivo, y creyeron y creen realmente que la revolución va a ser enemiga de la humanidad y que nosotros somos los tiranos, y entonces somos los que estamos de este lado, somos simplemente unos pagados o unos a la bola, repito esa palabra, machista también, ¿no? Pero bueno, es la cultura del machismo la que nos domina, la que se impone hoy por hoy. No somos eso, estamos a favor de una revolución. No nos gusta que muramos como gente. Servando Primera, mi hermano, decía en estos días que cuando él ve a venezolanos muriendo, él no ve chavistas ni opositores, está viendo compatriotas, y eso es así. Nosotros creemos en eso, estamos a favor de eso. A favor de eso. Y quiero que lo sepan las muchachas, los muchachos que nos están escuchando, que jamás estaremos a favor de la muerte, nunca. Por eso es que estamos a favor de una revolución, porque queremos vivir dignamente. Es la calidad de la vida la que se pone en juego, y por eso nacen las revoluciones, pues. Y estoy repitiéndome, pero realmente para finalizar, la propuesta que no la he hecho. Si existe un Ministerio de Cultura que se encarga de las expresiones artísticas, yo creo que se debería llamar Ministerio del Poder Popular para las Artes. Y si en todo caso es necesario una institución que organice todos los esfuerzos colectivos sobre lo cultural, esté dedicado al tema de nuestra alimentación, de nuestra medicina, de nuestra indumentaria, de nuestra calidad de la vivienda que estamos haciendo, del clima, etcétera, etcétera. Que desarrolle y se concentra a desarrollar la cultura hacia una identidad más fortalecida, porque nuestras raíces son muy,
son muy profundas y muy fuertes como para simplemente decirle que es parte de nuestras expresiones artísticas, que es una parte de la expresión humana, vida, hecha vida. Pues. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandino. Temas para el debate. Algunas ideas se compartirán, otras no, pero eso es lo importante del debate y la batalla de las ideas. Hay otro colectivo, podemos decir, que ha solicitado el derecho de palabra y vamos a dejar para que cierre a la compañera Chela. Vamos a darle, nos pusimos de acuerdo acá, le vamos a dar la palabra a este muchacho vocero de los cultores urbanos, se llaman, se autodenominan ellos mismos, Alexis Machado. Bueno, ok, aquí estamos los cultores urbanos, damos un saludo allí. Saludamos un poco lo que decía Sandino, esa lista que estaba toda allí, que salió toda extraña, donde no estamos representados nosotros. Nosotros queremos dejar claro, por primera vez, yo siento que me siento representado aquí en estas actividades, porque aquí estamos la verdadera esencia de los cultores que estamos en el barrio haciendo el trabajo día a día, defendiendo esta revolución, aguantando toda estos atropellos, esta guerra económica que nos tienen día a día en nuestras comunidades. Pero somos lo que vivimos, lo que percibimos a diario esto en nuestras comunidades. Y somos los cultores, y somos los promotores que nos mantenemos día a día como promocionando todas nuestras actividades en nuestras comunidades. Como todas las fiestas tradicionales. Fíjate, yo aquí tenía unos puntos aquí que quería ver. Tenemos que ver la cultura como un componente fundamental de defensa y seguridad nacional. Porque si no vemos eso así, entonces siempre vamos a estar excluidos. Los cultores somos o sea, nosotros aquí al principio, cuando nombraron esa lista, nos sentimos como que nos trajeron aquí de relleno. ¿En serio? Y entonces por eso decidimos, oye, también tomar la palabra para nosotros manifestar también nuestra queja allí. No vemos allí en los puntos también que creo que sería también una falta a Chávez, porque Chávez fue uno de los presidentes en toda la vida constitucional de Venezuela que se reconoció afrodescendiente. Y aquí no aparece el tema de afrodescendiente en estos siete temas. Así que tenemos que también ver eso allí. La otra, porque tenemos que arrancar del tema de la descolonización de todos estos temas, porque si no, ¿cómo hacemos? Lo otro es que queremos ver toda esa propuesta que se han creado de corazones, que si corazón llanero, corazón otro. Hay que tener una visión. Fíjate, nosotros somos los cultores que estamos en los barrios. Pero entonces, por lo menos ahorita vimos que arrancó Corazón Salsero, pero entonces nos traen un poco de artistas de afuera que le pagan dólares. Esos se van con los dólares y no hacen el trabajo en nuestras comunidades, pero nosotros estamos diariamente haciendo el trabajo en nuestras comunidades. Entonces esos artistas se van, le pagan, fíjense ustedes, hay una propuesta, hay una cuestión que cuando, por lo menos poniendo el Sistema Nacional de Culturas Populares, tú vas al Sistema de Culturas Populares y entonces te pagan, te dicen, no, están pagando, son 35.000 bolívares, no hay transporte ni hay nada de esto. ¿Qué es eso para un cultor? Eso es una ofensa para la cultura. Eso es una ofensa porque eso no es así. Y entonces también tenemos que ir revisando todo eso, todo. Igualito, corazón llanero, ok, hay corazón llanero. Y las otras tradiciones, los otros géneros del joropo, ¿dónde están? No podemos tampoco tenemos también que darle prioridad a todo eso. Y la música tradicional, ¿dónde está la diversidad cultural? Este es nuestro país con la mayor cantidad. Claro. Nosotros tenemos la mayor cantidad de diversidad y no podemos enfrascarla en tres o cuatro manifestaciones. Tenemos que hacer las generaciones. No, el año del joropo. Ajá, pero ¿cuál joropo? El joropo oriental, el joropo llanero, el joropo tuyero. ¿Dónde están? También vamos a darle prioridad también a esas manifestaciones. Y vamos a plantearlo. Ahí está Key. Vamos a revisar eso, que cuando traigamos a esos artistas,
Veamos, con lo que le pagan a esos artistas, nosotros podemos hacer trabajo en nuestras comunidades y dejar un saldo positivo. Un saldo positivo para la revolución. Nosotros podemos dar un saldo positivo para la revolución con lo que se gasta en traer esos artistas internacionales aquí a nuestro país. Un saldo organizativo y bien positivo, porque nosotros nos mantenemos peleando por esto y no vamos a abandonar esto, porque nosotros, hay mucha gente que cree que nosotros somos revolucionarios desde que llegó Chávez. Nosotros venimos siendo revolucionarios desde siempre y siempre hemos estado, nos han llevado presos, hemos estado... Nos han maltratado anteriormente, por eso es que yo digo ahorita, esos muchachos que están ahorita ahí, que escupen a los guardias nacionales, yo quisiera que hubiesen estado en los gobiernos pasados, no se hubiesen atrevido. Entonces yo lo que quiero que tomen en cuenta, todos los que están aquí, eso, esa propuesta que traemos de parte de los cultores populares y urbanos, no solamente de Caracas, sino de toda Venezuela también, ¿ok? Gracias, compañero. Muy importante lo que ha manifestado el compatriota. No hay ninguna intención de excluir a nadie. Y una de las muestras es que estamos aquí todos y todas. Si alguien se sintió excluido en la forma como se hizo la selección para los que iban a tomar la palabra, pedimos disculpas. Las disculpas que sean necesarias. No tenemos intención, repito, de excluir a nadie. Al contrario. Estamos aquí precisamente y estamos todos y todas invitados, invitadas a la participación. Es una de las primeras cosas en las que ha insistido el presidente Maduro y que todos y todas compartimos. Algunos compañeros, compañeras muy valiosas como Gloria Martín, que decía Sandino, por ejemplo, está invitada. Quizás no pudo venir, algunos no pudieron venir. Algunos han sido invitados, no digo el caso de Gloria, otros. Hemos invitado a todos y todas de la revolución y de no revolución, es decir, los que apoyan a la revolución y a los que no apoyan a la revolución, de todos los sectores, han sido invitados todos y todas. E incluso algunos, ustedes seguramente han visto algunas manifestaciones públicas de otros sectores que han mostrado la invitación que les ha llegado y públicamente han dicho, no vamos a asistir porque no estamos de acuerdo, porque etcétera. Pero aquí está invitado todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, como se dice popularmente. No hay intención de excluir a nadie. Y bienvenida a todas las propuestas, todas las ideas. El presidente Maduro es el primero que está consciente de, además de lo que hemos avanzado, de las cosas que debemos seguir revisando, que tenemos que seguir superando. Y precisamente a través de la Asamblea Nacional Constituyente seguiremos acelerando la marcha para seguir resolviendo lo que hasta ahora no se ha podido resolver. No olvidemos tampoco los grandes avances en los 18 años de revolución. Hay que acostumbrarse, decía un viejo profesor mío, nosotros aquí también somos muchos compañeros, compañeras, y el compañero que acaba de tomar la palabra, lo digo con todo respeto y cariño, también aquí muchos, los que tenemos más de 40 años, y aquí somos varios y varias, venimos también luchando en esta revolución desde antes de Chávez. Entonces no vamos tampoco a establecer ese tipo de diferenciaciones, o no es la intención de ninguna... de estas manifestaciones, para decirlo nuevamente, sino que venimos sumando, bienvenidos los jóvenes, las jóvenes, una gran cantidad de compañeros, compañeras que se sumaron a la revolución cuando apareció Chávez y que venían de militar, como recordaba de alguna manera Román, en partidos como Acción Democrática, como COPEI, pero que eran el pueblo, que eran la base de esos partidos, se dieron cuenta con Chávez que habían sido manipulados y se sumaron a la revolución. De tal manera que hay cosas y casos. No podemos establecer, no debemos establecer diferenciaciones de ninguna naturaleza. Lo más importante en este momento somos los sumados, las sumadas a la revolución, a la construcción de patria. Eso es, desde mi punto de vista, lo más importante en este momento y
repito, no hay la intención de excluir a nadie, al contrario, de sumar y sumar y sumar. Y estamos seguros que con el proceso constituyente vamos a aclarar lo que haya que aclarar, vamos a resolver situaciones que hasta ahora no se han podido resolver y vamos a acelerar la marcha en la construcción de patria, en la construcción de socialismo bolivariano. Pero no podemos olvidar entonces los logros de esta revolución en estos 18 años. Son logros importantísimos, no vamos a hacer la lista aquí, ¿verdad? Pero no olvidemos. Y decía un viejo profesor mío, precisamente, y por eso recordamos, simplemente recordamos, y dada la referencia que hizo el compañero, aquellos años de nuestra lejana juventud, cuando empezamos a militar en la izquierda venezolana, corriendo muchos riesgos, efectivamente, como recordaba el compañero, y nada de eso nos paró, al contrario, nos animaba en la lucha, nos fortalecía en lo que estábamos haciendo. Uno de esos viejos profesores nos decía que no hay que amilanarse ante nada, que hay que estudiar mucho. De aquella época viene una consigna, una vieja consigna que utilizábamos mucho en esa época, estudiar y luchar. Se relaciona con lo que decía Sandra de alguna manera. Nosotros debemos, entre todas estas cosas para el rescate, para tener en cuenta en la batalla de las ideas, en este proceso constituyente que ya arrancó, hay que estudiar, leer, analizar, círculos de estudio, batalla de las ideas, el Plan Nacional de Lectura, todo el trabajo articulado con las escuelas bolivarianas, con los liceos bolivarianos, con las universidades, parte de esos grandes logros de la revolución. Estudiar y luchar para seguir fortaleciendo la conciencia del deber social, nos sigue diciendo Chávez. Una de las causas de por qué gente de nuestro pueblo apoya al fascismo. Lo que decíamos hace un rato, sinceros oligarcas apoyan el fascismo. No se dan cuenta que los están manipulando, que están actuando en contra de ellos mismos, de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas. No se dan cuenta. Parte de la guerra psicológica que debemos seguir enfrentando. Entonces, en definitiva, rescatando, recordando, asumiendo el legado de Chávez, hay que seguir fortaleciendo la conciencia del deber social. Es fundamental y para eso hay que estudiar, hay que analizar, hay que fortalecer la teoría de patria, de comunidad integrada, articulada, fortalecer esa conciencia para seguir sumando, sumando, sumando a la causa de esa construcción de patria que nosotros llamamos la causa revolucionaria. Pero ya decíamos también, va más allá de eso. Es más que causa revolucionaria, es la causa de la soberanía y la libertad, la causa de construcción de patria. De tal manera que este proceso constituyente, no tenemos duda, nos va a permitir resolver todas las situaciones aún presentes, lo que aún no se ha resuelto, y que quede claro para todos y todas. Así, con cariño, con respeto, con amor. No hay la intención de excluir a nadie y bienvenidas todas las ideas, todas las propuestas y pedimos disculpas por algunos inconvenientes que se hayan podido presentar por allí. Vamos a cerrar los derechos de palabra con Isabel Chela Vargas. Chela, bueno, sí, yo digo Isabel Chela, más conocida como... Ah, es Mercedes. Chela Vargas. Y después de Chela, para cerrar esta maravillosa asamblea, el presidente de la Comisión Presidencial, Elías Jagua. Bueno, buenas noches. Me contento mucho de estar aquí, sobre todo a este poco gente que muchos conozco, muchos también por su trabajo cultural, con los compañeros que están aquí también, que conozco hace mucho tiempo. Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo estaba sentada en la televisión oyendo el discurso del presidente Maduro y me quedé de una sola pieza realmente. Cuando oí al presidente con la idea de... ¿No oyen? Con la idea de... ¿Por qué me está haciendo señas ahí? con la idea de la constituyente realmente. Enseguida empecé a recibir llamadas de los compañeros de aquí y allá. ¿Qué te parece? Y mire que me contenté muchísimo.
me contenté muchísimo. Y me acordé de aquellas salidas geniales del presidente Chávez, como la guerra de Santinés, ¿verdad? Y me acordé de eso porque dije, realmente el presidente Maduro ha salido con una salida genial como aquella del presidente Chávez. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo está todo confundido. Dígame, yo recibo llamadas de todos lados preguntándome qué se va a hacer. Esta gente va a acabar con el pueblo, esa gente va a seguir echando broma por aquí, porque ahí no hacemos nada. Cónchale. Esa fue una luz realmente para todos. Esa idea nos iluminó. Y abajo la confusión, abajo la depresión, para adelante otra vez, a seguir avanzando con la revolución. Porque yo creo que la Asamblea Constituyente es realmente la alternativa que tenemos ahora para lograr la paz, para derrotar la guerra. Una guerra enconada del imperio y esos fascistas de derecha que tenemos aquí, que ya no sé, que no tienen en la cabeza, que viven nada más que pensando en su cuestión individual, que cada uno quiere ser presidente. Yo lo decía desde un comienzo cuando llegamos, es una cuerda de locos, que no se lee ni siquiera el periódico, que no tienen nada en la cabeza, que no tienen ningún propuesto, que no tienen nada. Es decir, son vacíos. No tienen ni siquiera rituales, no tienen ni siquiera concepciones de nada, ni mucho menos. Bueno, entonces, yo creo que esta es la única, es una alternativa maravillosa para eso, que es el hacer y el pensar. El hacer y el pensar, la teoría y la práctica. El presidente Chávez hacía, se metía en todos lados, ¿verdad? Y entonces pensaba, construía un pensamiento. Y de ahí el programa de la patria. Y muchas de las cosas que estamos reivindicando ahora están en el programa de la patria. Todo eso que está allí muy bien planteado, un pensamiento que nosotros tenemos que profundizar y que aprovechar esta oportunidad para llevarlo y para concretarlo. Es decir, pasar del país virtual al país real. Y realmente yo creo que ese sujeto histórico no solamente hay en el amor, como dicen por ahí, yo pienso que es pasión, es sentimiento patrio. Pero además hay conciencia. El presidente Chávez fue un gran formador de conciencia. Los discursos del presidente Chávez eran discursos que formaban, que dejaban en el pueblo una ideología revolucionaria, un concepto de una nueva manera de vivir, una nueva concepción del mundo. Entonces, allí tenemos ese sujeto histórico, ¿verdad?, que formó este gran genio que fue el presidente Chávez. Yo soy, ¿cómo se llama? Yo doy clase, pero yo creo que ese no había otro comunicador. Era como el presidente Chávez que sabía llevar a las masas con esa gran pasión, con esa gran vehemencia, llegaba y formaba y llevaba una idea, ya una orientación, ya un concepto que quedaba en la cabeza de la gente y que cambió nuestro imaginario. Y que cambió el imaginario del pueblo. Y ahí tenemos que pensarlo. Estamos viviendo una situación histórica privilegiada sobre la base de esa herencia de ese gran pensador, de este gran revolucionario que fue el presidente Chávez y que vive ahí. Déjame beber agua porque los reumáticos padecemos de sequedad en la boca. Bueno, entonces fíjense, yo creo que esta es la oportunidad de impulsar la revolución, contando con ese nuevo sujeto histórico, pero impulsarla con el diálogo, con el debate activo, que sirva para que actualice la Constitución de acuerdo con los nuevos logros que hay en el pueblo, pues es decir, porque no los podemos negar. Ahorita tenemos que hacer una síntesis de ese hacer, de eso que hicimos y producir un nuevo pensamiento para seguir adelante. Ok. No, déjeme ver por qué. Pero voy a insistir en el debate. Mire, ese debate tiene que ser un debate profundo.
en todas partes, en los consejos comunales, en los sectores de los artistas, en todos lados tenemos que ir, de los jóvenes, como lo ha planteado el presidente, pues tiene que ser un debate desde la base, de los consejos comunales, de donde está ese sujeto histórico, del país del real, el país virtual que deviene en país real. Pero además es importante porque eso va a fortalecer nuestra fuerza como revolucionario, la fuerza patriótica que va a hacer avanzar la revolución. Y insisto mucho en una cosa, en esa fuerza hay que fortalecer, no solo entre el amor, la pasión, sino la conciencia, compañero. Hay que fortalecer la conciencia y por eso hay que formarse, hay que pensar. Hay que hacer y hay que estudiar, hay que relacionar la teoría y la práctica permanentemente. Y yo creo que ese trabajo nosotros podemos, los que llamamos intelectuales, yo no soy intelectual, pero bueno, podemos hacer un trabajo importante en ese sentido a través de las diferentes actividades que tenemos, del teatro, de la música, de todas esas cosas nosotros podemos ayudar a formar conciencia. La poesía, hay una cosa que me gusta mucho a mí de un ruso que nosotros trabajamos mucho, que Mayakovsky decía una cosa que me gusta mucho. Él decía, si hay poesía, no hay guerra. Ese es un instrumento para que no haya guerra, la poesía. Y así podemos decir del teatro, de la música, etcétera, ¿verdad? Que aquí siempre hubo una música de contracultura, un teatro de contracultura que ahora, ¿verdad?, lo ha asumido el pueblo a través de la revolución. Entonces, a mí me parecía muy interesante, porque yo decía una vez en una conferencia que di en estos días, mire, si en esa casa de ese muchacho que descuartizó a la señora por los dólares hubiese habido poesía, música, si ese niño se formara allí con esos principios humanos, con esa espiritualidad, como llaman por allí, ese muchacho es un niño incapaz de hacer lo que hacen esta gente que destruye pueblos, que quema escuelas, que hace toda esa cantidad de barbaridades. Eso lo dijo Mayakovsky, que nosotros cuando estábamos en la Juventud Comunista leíamos su poesía, después se transformó en algo que no era revolucionario. Pero en esa época que fue que ellos estaban en Rusia cuando acabó el zar, todas las cosas que hacían era eso, teatro, poesía. Y entonces para contrarrestar las opiniones de la reacción que estaban metidas por ahí, los muchachos de teatro iban por todos lados haciendo teatro con esa información que contradecía aquella contrarrevolucionaria. Es decir, luego tenemos que poner la cultura al servicio de la revolución. La cultura es el alma de la revolución. Y nosotros, alguien decía, un francés decía por allá que era, ¿cómo se llama eso? Sí, el alma, o sea, el espíritu. Bueno, déjame una cosita por ahí, pero no voy a hacer muy largo. A mí no me gusta mucho hablar y está el tipo de oro. Continuamos desde el Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores, compartiendo con todos ustedes este interesante debate, donde una de las propuestas es que la cultura esté al servicio de la revolución. Llevó a Maduro el poder, lo decíamos, ¿verdad? Y ahora Chávez se lo devuelve al pueblo a través del poder originario, del poder constituyente. Pero una cosa que yo quiero decir, que me interesa mucho, es la cuestión de la cultura en este sentido. Bien habló Adán de la contracultura y muchos hemos hablado aquí de identidad, etcétera, etcétera. Hay un texto del premio de pensamiento crítico del cual fui jurado que me gustó muchísimo, que es El jardín de las identidades, ¿verdad? De García Polanco. A mí me pareció que en ese texto me gustaría que lo trabajaran porque hay poesía realmente, la manera como él trae los problemas. Entonces él plantea una cosa que me hizo acordar mucho del presidente Chávez, que él dice, la identidad es la comunidad, comuna o nada, como decía el presidente Chávez. La identidad es la comunidad. La sociedad, ya Tatia dijo, la sociedad no existe.
¿verdad? Y su gran ideólogo, que se llama Hayek, dice, bueno, eso que llaman Estado Social, eso es totalitarismo, eso tenemos que luchar contra eso y defender el individualismo, porque lo que existe es el individuo, la sociedad no existe. Entonces, bueno, no voy a caer un poco en la filosofía, pero hay algo de aquello de antes de la definición de sociedad, pues. Es decir, para Feuerbach decía que la sociedad era individuo más individuo más individuo, ¿verdad? Mientras que, bueno, Hegel decía que era espíritu. Cuando la síntesis de Marx es, la sociedad es historia, ¿verdad? El hombre se define sobre la base de sus relaciones sociales. Y es así. En esta conferencia que tengo estos días me preguntaba un tipo, ¿y entonces el papel del individuo en la historia? Entonces me acordé del pensamiento del brasilero este, ¿cómo se llama él? Que dice, el gato no existe, vive, ¿verdad? Y el hombre que vive para comer, para dormir, para hacer sus propias cosas individuales, no existe, vive. ¿Y el papel en la historia cuál es? Morirse, ¿verdad? A lo mejor ya no es real, porque comiendo, durmiendo, porque no ha participado como ser histórico, como ser social. Porque fíjense, según Marx, pues, me permiten que voy a hacer como elemental, ¿no? Que dirán ustedes, según Marx, el hombre es el único animal capaz de colocar la naturaleza frente a sí y transformarla. Y cuando se hace ese proceso, crea una segunda naturaleza que es social, que es histórica, es el hombre en la historia, el hombre que participa en su comunidad, el hombre que no solamente se coloca frente a los hechos, sino que transforma la sociedad. Entonces ahí es cuando vamos a definir el hombre. Bueno, entonces estamos en eso, el pensamiento liberal anda contra el Estado social, reforzando el individualismo. Y esta Hayek fue uno de los asesores de Pinochet y también anda por ahí asesorando a este señor argentino. Es decir, Estado social, nada. Es el individuo, él mismo el que realiza, el que tiene libertad para ser, hasta para ser pobre. ¿Verdad? Entonces, está también, hay que discutir también la concepción de libertad y de igualdad que ellos tienen. Hay que discutir, hay que enfrentar el pensamiento neoliberal. Entonces, en ese sentido me pareció muy interesante este trabajo, cuando él dice, la identidad es el prisma a través del cual vamos a llegar a todos los problemas de la comunidad. Y la identidad es la comunidad. Entonces, hay una cosa, un pensamiento muy bonito, que es el siguiente. El individualismo y toda esta reivindicación ideológica que ellos traen de distintas maneras, ¿verdad?, penetra en la comunidad. Penetra en la comunidad. Entonces, un autor de eso, como Ayer de él, no creo cómo se llama, dice que la identidad, esa nuestra, que como decía la bailarina, ¿verdad?, nosotros tenemos tantas cosas para construir esa personalidad histórica. Entonces, él dice, la identidad, ¿verdad?, nace del cementerio de las comunidades. Pero ¿cuál es esa identidad que va a salir del cementerio? Esa identidad que ellos quieren que exista. La del individualismo, la del egoísmo, la del consumismo. Ellos piensan que ellos van a lograr eso, que en las comunidades lo que exista sea entonces eso que ellos van a imponer, porque ellos van a destruir todo. Y entonces van a meter ellos esa comunidad con esa formación ideológica que ellos están tratando de llevar a todo el mundo y que nos penetra. Entonces, la respuesta de este autor es no, la identidad surge del jardín de las comunidades, porque en las miren, entonces fíjense, yo aquí me he dado cuenta, ¿por qué?
porque hay, como diría Raza Llanera, un núcleo duro que nadie lo destruye, que es nuestra identidad, que es eso del real maravilloso latinoamericano, que es lo que decía él aquí, de esa solidaridad, de ese calorcito humano, ¿verdad? Eso está allí y ustedes todos lo están sembrando, ustedes todos lo tienen allí y hay que desarrollarlo y hay que levantarlo porque allí está precisamente esa semilla de ese jardín que va a hacer que se desarrolle nuestra personalidad histórica cada vez más y que nosotros vamos a desarrollar también allí, en esa comunidad. Entonces, fíjense, la comuna no solamente, claro, es para resolver todos los problemas, pero es para eso también. Es para eso también. En cada comuna deben estar todos metidos los creadores para reforzar esa semilla y para que nazca de ese jardín nuestra identidad histórica, la defensa de nuestra patria. Comuna o nada. Y comuna que reconstruye la comunidad, que reconstruye la conciencia de patria y que defiende la patria. Esa maravilloso, eso maravilloso, ese calor humano latinoamericano que está en todos nuestros países, que vamos a cuidar, que vamos a desarrollar y vamos a seguir defendiendo y avanzando esta revolución donde ya esas semillas están desarrollando un maravilloso jardín, el maravilloso jardín revolucionario de la patria del presidente. Escuchamos la intervención del Poder Popular Cultural, que hoy se ha hecho presente en el Salón Ayacucho de Miraflores, una interesante ponencia explicativa sobre el proceso de transformación cultural que debe existir dentro de este proceso constituyente, razón que ha sido constituida en la Carta Magna de 1999 y que será fortalecida, desde luego, dentro de este proceso. Ha sido una verdadera escuela. Ah, perdón, que le faltó algo a Chela. Faltó el inciso. Denle el micrófono, por favor. Derecho cultural como derecho humano. Correcto. La historia y el conocimiento como derecho cultural como derecho humano. Entonces, aquí que me pasaron una cosa. El próximo miércoles 10 de mayo se instalará el Comité Constituyente Historia, Memoria y Patrimonio. Eso es bien importante, nuestro patrimonio, para preservar nuestra identidad. En la sala de lectura del Archivo General de la Nación, hora 9 a.m. Está cordialmente todo. Gracias, Chela, por la invitación. Y hemos tomado notas de tu inciso. Bueno, gracias a todos, de verdad. Hoy ha sido una verdadera escuela. Y lo que más le pedimos a ustedes es que nos acompañen y acompañen al presidente Nicolás Maduro en la lucha por la verdad. Porque quien no quiere dialogar, miente y desata toda una campaña de cualquier cosa que se diga o no se diga para tergiversar. Este es el momento crucial para la batalla por la verdad. Ya nosotros aprendimos en el 2007 de que no podemos subestimar la capacidad de mentir, la capacidad de engañar sin límites que tiene la contrarrevolución venezolana, para imponerle al pueblo realidades que no existen, amenazas que no existen. La única amenaza que tiene nuestro pueblo es volver a un sistema de exclusión y de desigualdad. Esa es la auténtica amenaza de nuestro pueblo. Y mientras haya revolución, eso no pasará. Lo segundo, bueno, quería empezar en defensa de quienes, no fue un problema de quién escogieron a quién, sino del número de participantes. ¿No? Digo que ellos lo hicieron pensando en nosotros, que tenemos 12 horas aquí, ¿no? Así que les tiro una defensa a los que limitaron el número de intervenciones, ¿no? Pero en todo caso, compatriotas, este es el momento de la unidad y en lo estratégico, ¿saben? Si algo tenemos que reconocerle a nuestro comandante Hugo Chávez, es que nos unió como pueblo.
A nosotros históricamente nos fragmentaron, nos dividieron en pedacitos, pues, hasta en la música. Tal expresión no se lleva con la otra, fulanito de tal no se quiere con el otro, a nivel popular, a nivel de los estudiantes, a nivel de la izquierda. Y Chávez nos dijo, no, somos un pueblo en lucha histórica contra nuestro verdadero adversario, la oligarquía y el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces no sigamos dispersando nuestros corazones, como cantaba Ali primero. La constituyente es un espacio para lo estratégico, ¿saben? Muchos son los anhelos y las aspiraciones que tenemos todos como colectivos y nuestros sueños de sociedades. Pero esta constituyente debemos tener claro, por encima de las justas aspiraciones de todos los sectores, tiene un norte estratégico o un sur estratégico, ¿no? Garantizar la independencia, la paz y el derecho a gobernar de esta corriente histórica bolivariana que hoy lideriza el presidente Nicolás Maduro. Ese es el objetivo estratégico de la constituyente, ¿no? Entonces, no podemos anteponer, pues, los legítimos intereses que pueda tener cualquier sector a este objetivo estratégico de este momento histórico de nuestra patria. Y lo que llamo es, bueno, acumular todas esas propuestas, todas esas demandas para el gran debate constituyente que se iniciará, bueno, ya está iniciado, pero que se intensificará en la campaña de todos los que sean candidatos y candidatas, y luego una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso de consulta y debate nacional que se abrirá. En tercer lugar, yo creo que no es el momento de las exquisiteces jurídicas. Tenemos que entender que la opción que ha escogido nuestro compañero presidente Nicolás Maduro es una opción política, estratégica, ¿no? Y no es el tiempo de buscar comas y puntos, ¿no? Sino el tiempo, como decía el comandante Chávez hace 20 años, de entender que en el 347 y 348 está una ventanita para la paz. El comandante Chávez vio en las elecciones del 6 de diciembre de 1988 una ventanita para hacer una revolución en paz. El presidente Maduro ha visto en el 347 y 348 una ventanita para seguir haciendo una revolución en paz. Y eso es lo que tenemos que apoyarlo. Eso es lo que tenemos que unirnos en torno a él. Y finalmente, parafraseando a Eduardo Galeano, decimos que los sueños se desensueñen y en poder constituyente encarnen. La constituyente está en la calle y no la para nadie. Mañana aquí seguimos, esperamos a los partidos políticos de la oposición y a los curas de parroquia, ya que los cardenales no quisieron venir. Esperamos a los curas de parroquia. Ha terminado esta jornada histórica en el Palacio de Miraflores, justamente el Salón Ayacucho, donde hemos podido ver un intenso debate de las diversas visiones culturales e intelectuales que hay en el país, dando sus aportes para reforzar la constitución de la República Bolivariana, obviamente en el ámbito cultural. Debemos destacar que durante esta jornada el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó a través de una llamada telefónica, dando importantes argumentos, entre los cuales debemos destacar darle un carácter cultural a la constituyente, algo que debemos tomar con mucha consideración. Para mañana a los partidos políticos que participarán también en esta jornada, donde lamentablemente la Conferencia Episcopal Venezolana no ha aceptado este espacio para el debate. Con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios.